Por la cerda esa que lo mata. Me duele mucho. Así que no quiero. Spoilers, chat, por favor. Han pasado ya sus buenos 3 años. Me duele mucho, ¿eh? Me duele mucho. Pero sí que es verdad que después juegas con él y tal. La escena esa del museo del 2 mola un huevo, tío. Bueno, en fin, me callo. Ah, tenemos el nunca he jugado Left Behind. Este DLC nunca lo he jugado, así que. Esto, si nos acabamos pasando esto, que yo creo que sí. A lo mejor le damos, ¿vale? Nunca lo he jugado, ¿eh? Y creo que eso sí que va a salir en la serie también. Está todo al tope, tío. Está todo súper alto. Rango dinámico. ¿Así está bien? Ahora vemos, ahora vemos. Espera un momento, Me DualSense. siento como en el 2013 se viene. 3. Los gatillos adaptativos no sé si los quiero tener, ¿eh? Resistencia al arco. Bueno, lo voy a dejar todo por defecto y si veo que algo me raya a la larga, lo quito. Imagen. Rendimiento, vale. Desenfoque de movimiento. Esto a lo mejor lo acabo quitando, ¿eh? A lo mejor me raya por defecto. Reducido, por defecto, por defecto. Mucho, mucho, mucho. Vale, un segundo. Subtítulos. Voy a... ¿Dejo subtítulos puestos, chat, o no? Dejo los subtítulos puestos. Por si hay alguien ciego en el chat. O sea, sordo. Te confirmo que sí saldrá en la serie esa parte del Behind como un recuerdo de ello similar. En el tráiler se ve una pequeña escena. Perdón. Perdón. Diálogos de historia. Mediano. Sin nombres. Te confirmo que sí saldrá en la serie la parte del Behind como un recuerdo de ella o similar. En el trailer se ve una pequeña escena. Sí, por eso creo que yo también he visto eso. Por eso lo decía. Dirección, color. Vale, creo que lo dejo así tal cual, ¿eh? A ver. Pero entonces no van a saber quién habla. Bueno, chiqui, pues. Hay dos voces a la mayoría del juego. Está la voz de hombre mayor, que es la de Joel, y la voz de niña pequeña, que es la de Ellie. O sea, no creo que haga falta que te expliquen que si habla así, no es Ellie. Ok, le damos ya. Comenzamos. La aventura por primera vez en directo. 3, 2, 1. Los últimos de nosotros. Vamos a ello. Vale, espérate. Sí, macho. La experiencia de juego más exigente y realista. En este modo de juego cambian ajustes como el modo escucha, el HUD y otros elementos. Menos desafiante que moderada, los recursos aparecen más a menudo y los enemigos son menos peligrosos. Yo creo que lo voy a jugar normal, ¿eh? Chat. Creo que lo voy a jugar normal. Quiero disfrutar de la historia, pero que tampoco sea un paseo por el campo, ¿sabes? Así que normal. Let's go. Invertir esto. Vale, muerte permanente. Ayuda de cámara. Reorienta automáticamente la dirección en la que te mueves. Selecciona horizontal o vertical para limitar. Vale, ¿no? ¿Hay alguna manera de... O sea, hay autoapuntado, ¿no? En este juego. O hay ayuda. ¿O no? Porque ya sabéis que en consola apuntar se me da del orto. ¿Vale? Perfecto. Es que... Qué ganas, tío. Hay rumores que este año se anuncia la parte 3. Ay, qué ganitas, tío. Dios. ¿Saldrá el reloj de la serie, el que me copiaron? Tommy, escucha, es el contratista.
el contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Sí, que bien se ve, ¿eh? Nunca había jugado esta versión, ¿eh? Sí, tío. Está bajito el sonido, sí. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Escucha súper bajo, tío. Mis primeros beats van para ti. Y espera, te voy a decir una cosa extraño, Aust. Yo también. Espérate, ¿cómo? Un segundo, chicos. Voy a intentar arreglar esto. No sé si desde ajustes de play o algo se puede, pero... Se escucha súper bajo, tío. Se escucha súper bajo. Por el latino. Tío, si vais a estar dando por culo por eso, con eso, iros a YouTube y verlo en latino por vuestra cuenta, tío. Pero dejad de dar por culo por el chat. ¿Dónde coño están las opciones de audio aquí? A ver... Dispositivo, música y vídeo. No, no se puede poner más alto, tío. No me deja cambiarlo, chat. No, el volumen de Windows no es. Debería estar pillándolo... A ver... ¿Aquí a lo mejor? No, el del OBS está a tope, tío. Ese no es. Audio, audio, volumen... Auriculares está como bajado, no sé por qué. No, en opciones del juego está a tope también, tío. No tengo ni idea. ¿Y la capturadora del gato no será ahí? No, 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 porque mira, aquí está a tope también. Espérate un momento. Dispositivo, brillo, grabación... Está a tope en todas partes, tío. ¿Hay alguna manera de ponerlo más alto? Ponlo en latino, es que nadie piensa los sordos. Chat, ya vale, por Dios. Lo pusiste en sonido reducido. Ya, pero eso... A ver, espérate un momento. Me pasaba también algo con el God of War, ¿eh? La primera vez, no sé por qué. Sonido... esto. Nocturno. Ta, 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 ta. Creo que este suena mucho más, ¿no? Ay. A ver. ¿Tu cumple? Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? ¿Amplio? Cariño, es... Me ¿qué? Gusta, pero... Creo que no va, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien. Pues dice la misma frase de la serie, ¿eh? Ya quisieras. Tío, la serie, todo esto... Había como media hora antes de historia. Me hace muy fuerte que sea tan corto esto. Y se ve súper bien, ¿eh? Nunca lo había jugado esta versión. No sé por qué se escucha... Ole. Hola. Hola, poco en amplio. Cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Hostia, que tengo se despertaba que con explosiones, tío. Tío Tommy, hola. ¡Hala! Se ve muy bien, ¿eh? Espérate, voy a poner esto para que verlo en... Ay, ay, ay.
Tú se ve espectacular. Joder, la han cambiado todo, ¿eh? O sea, la cara de la niña y todo está remodelado, ¿no? Tío, la serie había como explosiones verdes, que no entendía por qué eran verdes. A mí me explica eso. Cuando despierta la niña en la serie, sale como iluminación de explosiones verdes, pero no sé... Eran bengalas. Shrek. ¿Papá? Ah, los postes de luz. ¿Papi? Ahora se escucha bien, ahora sí, ahora sí. Son las cinemáticas, creo. Vale, el padre está con Tommy en el bar, niña. ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... Hay cierta conmoción en la parte de... Dios, y ahora se veía la explosión aquí, ¿no? ¡Oh! Dios, Dios, es que está guapísimo esto. Top 10 mejores intros de un videojuego, ¿eh? ¿Papá? No se ve muy bien, ¿eh? ¿Papá? Papá no está, hija. ¿Qué está pasando? Y claro, aquí no estaban los vecinos, ¿no? ¿O sí? Oh, se ve muy bien, ¿eh? El barrio es parecido. Pero viven como en la casa de CJ, ¿sabes? El barrio de CJ, en el San Andreas. A ver. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ay, ya voy. Leer, dejarlo. Vale, ¿dónde rayos estás? Llámame, ya voy. Había un susto aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Hostia, no me jodas que esta es la... Vale, no voy a spoilear, no voy a spoilear. A ver si es verdad. ¡Oh! Vale. ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Los Cooper. Pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Se llaman así en la serie también? ¡Ja! Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado. Sara... Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, yo recordaba a la hija con el pelo largo, ¿eh? O sea, para que veáis. El tiempo que llevo sin jugarlo. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, joder. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Toda esta escena la han recreado súper bien en la serie también, ¿eh? Está muy guapa. ¿Qué tal, cielo? Muy bien, Tito. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Qué rápido está pasando todo, ¿eh? Sin radio. Perdón, lo sé de mierda. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. Voy a la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada en su casa. Shh, no sigas hablando. Pon la radio. Lo siento. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste... ¡La casa! Dios santo. Yo creo que han cogido una casa real y la han quemado, ¿eh? Porque se veía muy bien esta escena en la serie. ¡Dios! Aquí también, ¿eh? Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no.
¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. Oh, la familia. A ver si está bien. ¿Qué haces? No pares, no pares. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. Que se jodan, que se jodan, que se jodan, que se jodan. Tú no has visto. ¿Se empezaban a comerse los unos a los otros ya o no? Aparecerá alguien. No. Querían ayuda. Pudre pinta. Joder, se ve muy bien, ¿eh? Es que hay dos remasters de este juego. Está el de la Play 4 Pro, creo. Y después este, de Play 5. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¡Pero qué coño! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Da la vuelta! ¡Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¡Sal, sal, 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 cagando hostia, sal! ¡Sal! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¡Joder! ¡Gira aquí, gira! Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. Es un intento. Oh, no. Lo siento mucho, hermano. No podemos pararnos. No aquí. Puedo pasarles. ¿Habrá avión o momento atrás, Mandela? Están detrás. Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Hostias! Vale, ahora es cuando pasa lo que pasa. La separación de bienes. Vuelve, cariño, vuelve. Tío, lo del avión, te juro que pensaba que pasaba en el juego, ¿eh? No me acordaba. Pero queda de puta madre, ¿eh? Lo del avión parece increíble. Calla, coño. ¿Papá? Estoy aquí. Estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Dios mío. Defiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! Corre, corre, corre. En la serie parece más este era el videojuego porque es como un coche que separa a Tommy de estos dos, ¿sabes? Aquí no me acuerdo cómo se separaban. ¡Dios! ¡No paréis! Vale, sigo por aquí, sigo por aquí. Me la suda. Esa gente está ardiendo. No mires, Sara. Vamos a salir de esta, te lo prometo. Sigo recto, ¿no? Fuck, no me acuerdo de nada, tío. Estoy perdidísimo, te lo juro. ¿A qué dices? Ah, vale, esto no era parte de la experiencia. Es que me ha pillado un zombie. Básicamente, vale, vale, vale. Por aquí, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Rubius no son zombies, son infectados. Lo sé, lo sé, lo sé. La serie en castellano también tiene las voces del juego. No lo sé, creo que algo he leído que sí. Está muerto. Joder. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. Entran por la verja. Vale, ¿para dónde? ¿Derecha? La salida. Esto sí que sale, ¿no? El bar este. Esto es igual. Vamos. ¡Ve a la autopista! Ya no sé qué es real y qué no. ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! Pero Tommy no estaba. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Papi, no podemos dejarlo aquí! Va a estar bien. Casi llegamos. ¡Ay, las sombras! Miro atrás. ¡Adiós, santo de mi vida! ¡Ayuda! 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 Creo que no me puede pillar, ¿eh? ¡No! Venga, pringa. Oh, oh. Vale.
Es ahora el momento. Sí. Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. Ayúdanos, por favor. ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. Es igual también, tío. Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Dios, la postura y todo es igual. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto, Dios. El reloj, tío. Ha pasado súper rápido todo, ¿eh? Pff, qué fuerte. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial. Top 10 mejores intros de la historia de los videojuegos, ¿eh? La vacuna ha fallado. Lo vuelvo a repetir. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a la ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de los altercados siguen por tercer día consecutivo. La intro de la serie también está muy guapa. Es como que ponen ahí un montón de hongos y esporas y mierdas. Los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Los estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. ¿Y qué ha sido esto? 15 minutos en total, ¿no? Hoy podéis alzaros con nosotros. Coño, ya el USB. Fuera. Hasta la polla. El... Está cortando el rollo todo el rato, ese puto sonido. Ay. Vale, pues ahora... Vamos a donde vamos. Que aquí la serie empieza con un niño. No me acuerdo. Creo que aquí en el juego no pasaba eso, ¿no? Ya voy. Tú se ve como el de Last of Us 2, ¿no? Me he fumado tremendo porro. Se ve de puta madre. ¿Va a ser un remake? ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? Esta, no. La que hace esta lo hace muy bien también, la serie. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. La batería. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Es la serie mola porque te explican qué coño le pegaba, ¿sabes? Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Los capullos. Qué gracioso. Evita tocarte. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda.
Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. ¿Qué tal está el volumen ahora? El punto de en la serie lo hacían muy drogadicto a Joel, que va. Joel no era drogadicto, solo traficaba con mercancía para ganar algo de pasta. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¡Qué putada! Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí. Solo trafica alcohol, sí que bebe. O sea, se mete pastillas con alcohol, pero creo que son ibuprofenos o algo. Dice que gracias por no banearme ayer. Ted Bradstone, no sé quién eres, sinceramente, pero gracias. Atención, los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Qué bien se ve la Virgen, tío. Espero que lo estéis viendo igual de bien el streaming, ¿eh? Y que no se pixele demasiado la imagen, tío, porque es brutal. Chicos, perdón por ponerme agresivo antes con los que decían en latino, pero es que sois muy pesados a veces, ¿eh? Yo intento siempre mantener la compostura, pero a veces os suelto una en plan así porque es que a veces sois muy pesados. Os lo digo. Os lo digo, pero no pasa nada. Somos humanos. O sea, las cosas y ya está. Pero siempre que pasa esto, que jugamos a un juego de tal, los latinos siempre empiezan a hacer mucho ruido. En plan de, ¿por qué no lo pones con el doblaje del que hace de Goku? Y es como, loco, lo voy a jugar así. Si no te gusta, vete a otro canal. Es tan sencillo como eso. Pero ya está. A lo mejor lo he dicho de mala manera, pero bueno, solo quería dejarlo claro. En la serie hay mejores gráficos. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Continuemos. Les pegan un tiro. Hola. Salmon mon mon salmon mon mon salmon mon mon ruby y es grande. No, a estos no les pegaron un tiro, ¿no? O espérate. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Va a haber uno sucio, ¿eh? Va a haber uno que le va a salir rojo. ¡Uy! Hay uno vivo. No. No tengo la infección. Sujetadla. El escáner se equivoca. Hazlo. ¡Por favor! Mira al frente. Vale. La tenemos. Haber estudiado. ¿Ya está? ¿No le vais a pegar un tiro? ¡Ey, ey, ey! Vale, vale, calma. Mejor nos vamos, Tess. Parece que cada vez hay más gente. Vámonos. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Claro. Y están saliendo de la zona de confinamiento. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas aquí. Tú mantén la calma. Vale, puedes pasar. Es verdad, yo pensaba que lo del niño sí que salía. En plan, que quemaban el cuerpo de un niño, ¿sabes? Infectado. La identificación. Y que Tess no podía con eso. Yo pensaba que salía en el juego, pero no. Aquí han venido. Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Disparadme, joder! ¡Se escapan refuerzos! Vale. Joel, vamos, venga. Vale, vale. Esto es lo que me hacía falta, sprintar. El camino fácil. Cúrate bien. Equipar botiquín, mantener para curar. Uf. No sé yo si me voy a quedar con lo de que hay que apretar mucho, el gatillo. Vamos a tener que rodear por el exterior. Ahora vemos. Por fuera. Si me lo quito, ¿no? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí.
¿Cómo es el túnel este? En la serie también se curan con R2, sí. No hay patrullas. Usan un mando DualShock para curarse. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Bueno. Este tío en la serie no salía, ¿eh? Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Él no salió. ¿Está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Tío, no me acuerdo de nada de esto. ¿Somos nosotros? Este es el gilipollas. Chicos. ¿Qué tal? Hola. Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. ¿Qué hago? ¿Me siento? ¿Me quedo de pie? ¿Tess? ¿Tú me guías? Joel, ayúdame con esto. Ah, vale, vale, gracias. ¡Eh! ¡Eh! ¿Ahora sale la escena de la escalera? Claro, 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 claro. Buena suerte ahí fuera. Uy. Hágase la luz. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿No tengo que poner una máscara? Cojamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Míralo, ahí está. Vale, pistolita, linternita, mochilita y mascarita. Lo tenemos todo. Pues no la desperdicies. Tendría que haberlo puesto en fácil. Me hubiesen dado 5 cargadores para la primera misión solo. Vale, recargar con R2. Dale, qué raro. Impúlsame. Vale. ¿Acabas de llamar Texas? Si queréis, lo que puedo hacer para que se escuche mejor es bajarme yo el volumen del micro y vosotros sí, subís, señora, el stream en general, ¿sabes? Así. Me dejo el micro así y vosotros subís el stream en general y ahora ya vais a escuchar todo más balanceado. Venga. Creo que es lo más óptimo. O sea, cuando hace ¡ah!, sí que llega como a los niveles de audio normales, pero normalmente se escucha como más bajo de lo normal, creo. Vamos. ¿Ahora está bien? ¿O lo subo? Vale. ¿Estaba bien antes? Bueno, lo dejo más o menos así. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? ¿Sabéis lo que le falla a la serie? Tirar ladrillos. No tirar ningún ladrillo, no es realista. Literalmente no se puede ver la serie. Por culpa de eso. Pues yo soy de los románticos. ¿Tienes recursos? Se escucha como una botella. ¿Ah? ¿Qué dices? Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. La escalera, es verdad, las escaleras. La escalera y esto. Un momento, perdón, es que me estoy rayando ya con lo del audio, que flipas. Opciones, sonido. Nocturno, reducido, media, amplio. Es que automático suena bien. Es por el sonido 3D. A ver, la escalera donde estaba. Por aquí podía ir por muchos lados, creo. The Last of Options. A ver. La escalera. Creo que estaba en un exterior, ¿no? Aquí no había ningún infectado ni de coña. Ah, con esto encendía la luz, qué guay. Vale. ¿Atrás? Sí, chicos, la he visto. Lo que pasa es que estoy rellenando contenido. Obviamente está aquí. La escalera. Sí, la he visto, la he visto. Está aquí, chicos. Aquí, 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 aquí. Es normal que se escuche más el vídeo que el juego, también te digo. Prueba en esa zona de ahí. Sí, sí, al lado del coche estaba, ¿no? Sí, del coche, chicos. Aquí. Dentro del horno, sí, claro, sí, dentro del horno estaba. ¿Dónde coño está la escalera, tío? No la veo, estoy ciego. Estoy ciego, tonto, y me han dado por culo.
¿Por dónde está TES? ¿Tan cerca? Ah, vale, entonces, ¿toda esta zona para qué coño está? A ver. ¡TES! Sí que has visto la escalera tú. Porque yo no la veo. Pista. El juego me tiene que dar una pista porque ya está diciendo. Está tardando demasiado. Bien, tráela aquí. Vale. Ok, ah, vale, ahora es cuando vamos. Ah, no, vale, ahora subimos por aquí, vale, vale. Me acuerdo de esto, chicos. Paciencia. Vale, la coloco aquí más o menos. Perfecto. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Vale. Había que ponerse la máscara ahora, creo. Se vienen esporas. Por aquí abajo. ¡Uy! ¿Robert aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Espera, esporas. Ahí está. Ha llegado el momento. Es verdad, había que explorar, ¿no? Para pillar más munición y movidas. Bueno, a ver, estamos en normal. No creo que haga falta tampoco ir al milímetro como si fuera un Resident Evil, ¿no? A ver. Pulsa cuadrado mientras apuntas para apuntar por encima del hombro. Ah, vale, del otro hombro. Perfecto. Voy a ir agachado, ¿eh? Sale todo esto. Estaba despejado la última vez. Deben salir de alguna parte. Estate alerta. Vale. Aquí no veo Lot. Será por aquí. Es el remake, sí. Es el remaster del remaster del remaster. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Vale. Creo que podríamos pasar por ahí. Ahora sí que se escucha súper bajo. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Calma. Dios. Cuidado, cuidado. Ayuda. No. La máscara. Ya lo veo. No dejes que me convierta. Ah, me estás pidiendo que te mate. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Pues no pensármelo dos veces. Eso es lo que quiero hacer. Sí, ese ya no se levanta, ¿eh? Ese pibe ya no se levanta. A ver. Bueno, no hay mucho loot, ¿no? O sea, debería salir como con un círculo o algo así para... para que se vea que hay loot o no. Suena que sí. Vale, cuidado. ¡Hostia! Esto no me acordaba. Los wallhacks. Vale. Perfecto, perfecto. Ahí está, sin hacer ruido, porque si no... la vamos a liar. Ahí está. Ya. No te preocupes, eso con un paracetamol se te cura. Dios. ¡No! He hecho mis clics. Vale. ¿Qué hago con estos? Los ignoro y ya está, ¿no? Que les den por culo. Creo que no me van a ver. Están muy ocupados, voy a apagar la luz por si acaso. Están de chills. Comiéndose un humano. Yo me voy a la verga. Vale. Poco a poco. Despacito. Suave, suavecito. Vale, hasta aquí no me pueden oír. Vámonos por aquí. Vale, ya me puedo levantar, creo, ¿eh? Ay, que esto es relleno del anime, ¿no? Ah, no, mira, aquí hay balas. Vale, bien, me ha venido bien. Venir aquí. Recargo y... ¿Ya ahora que subí por las... de la serie? ¿Qué cojones, tío? Sí. Han tardado muy poco, la verdad. Son unos cracks. Habrá que subir por aquí, seguramente. Balas atrás, balas atrás. No vuelvo ahí ni aunque me paguen. Lo siento.
Esto es realista, chat. O sea, tú, si estás en esta situación, no vuelves a pasar delante de unos infectados solo porque hay tres balas en un cadáver, ¿sabes? Tú tiras para adelante e intentas sobrevivir. Vale, vámonos. Estamos joya. Vale. Vamos, Tess. Querida, que hay que buscar a una niña. Ah, bueno, yo todavía no sé eso. Aire fresco. Aire fresco. Eso es lo que me encanta del exterior. Joder, qué bien se ve. Voy a decir esta frase muchas veces, ¿vale? Qué bien se ve. Porque hace mucho que no lo juego y además esta versión nunca la he jugado en mi vida. Así que... paciencia conmigo. Vale, vamos por aquí. Por aquí. Había entendido. Esa frase y la de... esto es como la serie. ¿Qué pasa? Vale, tablón, no te preocupes, yo lo busco. Señorita. Tablón, voy a encender la luz. ¿Ese a lo mejor me sirve? No, si está detrás de eso, no va a ser cogible. Ah, ¿quieres que te...? ¿Qué quieres que haga? Por aquí será, ¿no? Vale, ahí está, sí. Vale, te lo puedo llevar tal cual. Vale, perfecto, sí. Agárralo y ahora venga, subimos los dos. Pásamelo. Y cruzamos. Pesa un poco. Creo que puedo con él. Ahora es cuando se cae. Vale, a ver, yo cómo coño vuelvo a subir ahí, por aquí. Vale. Perfecto. Estamos cerca. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Aquí creo que no aparecía ninguno. Despejado. Venga. Vale, pero ahora estábamos yendo a la casa de donde está la Ellie, ¿no? ¿O no? O sea, ese es nuestro objetivo ahora mismo. O sea, no es encontrar a Ellie, sino llegar ahí. Coge esas balas. Las necesitarás. Thank you. ¿Aló? Ah, no, ahora vale, me acuerdo lo que venía ahora. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? Yo quería por Roberto, pero hay peña, había peña. Se está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. Todo bien. ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía. ¿Cerrans ahora? No, está bien. Tengo ahora la cartilla. No, ¿vale? ¿Vale? Puedo hacerlo. No te pongas así. Te juro que esto no me acordaba de nada. O sea, esta escena, mi mente la ha borrado completamente. Lo tocas, lo compras. Vale, te toco. ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¿Era por aquí? ¿A dónde crees que vas? Vale. Vuelve a salir. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. Venga. ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes. Qué bien se ve. Que se ve muy bien, lo siento, se ve muy bien. Lo voy a decir, es que no puedo pensar en otra cosa. Estoy como mirando todas las paredes, toda la iluminación, todo. No puedo mirar otra cosa, tío. Es que mira las texturas del suelo y todo. Es que lo han mejorado todo. Lo siento mucho, chat.
Me gustan estas cosas. Es que me acuerdo que esto se veía como el Uncharted de los antiguos, ¿sabes? Ya, vamos. Tampoco tan mal, pero... Vale. Dejadnos momento pasar. Negocios. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita. Qué voz más rara. ¡Toma! ¡Está cubierto! Por eso le han puesto esa voz, porque tenía solo dos frases. Sí. ¡Os voy a matar! Yo te corro. Vale. Dales duro. No tengo que ser amigo, vamos al entorno para flanquearlos, perfecto. Se podía correr mientras estaba. Coño, agachado. ¡Toma, headshot! ¡Dios! Le he volado toda la gorra, ¿eh? Vale, este cuando se levante. En el cuello. En la nuez le he dado. Se joda. ¿A que no estaba muerto todavía? Mis huevos. ¿Pero tú eres tonto o qué? Ven aquí, cojón. Oye, lo de que hay asistencia de apuntado es un poco invente. Yo te lo juro que con consola no sé apuntar, o sea, me cuesta muchísimo, tío. Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. ¿Cuántas balas tengo? Ah, 8, de sobra. Vale, por aquí. Impúlsame. Yep. En opciones, en accesibilidad, vale, ahora lo miro. Eso es malísimo para apuntar, te lo juro, tío. Ojalá se pudiera conectar. Bueno, de hecho creo que la Play se puede conectar un ratón. Pero estos juegos siempre me gusta jugarlos más con mando. ¡Pendejo! Coño, qué alto está esa mierda, tío. Ya iba. Vale. Joder. A ver. Sonido, ajustes, accesibilidad. Será aquí, ¿no? Movimiento, rueda, pulsar, bla, 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 modo puntería, mantener, sprintar, fabricación, disparo de arco, ayuda de cámara. Reoriéntate, fijar al apuntar. Fija los objetivos automáticamente al apuntar, sí. Y fuerza, la voy a bajar un poco, tampoco quiero que sea aimbot, ¿sabes? Vamos a probar así, a ver qué tal. Al lanzar... No, esto no hace falta. Vamos a probar así. Es eso, ¿no? No, ayuda de cámara es otra cosa. Es para que la cámara se mueva mientras tú andas. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. Mierda, los veo. ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos vale, de que no hay por ese... por aquí. Vale, píalo ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy a por este, atento. Atenta, atenta, atenta. Tres. Dos. Bitch. Baja silenciosa. Todo es desbloqueado, perfecto. Me salía marcado porque era parte de la misión, ¿no? No van a seguir ahora siempre los objetivos marcados solo por tener la mirada de la cámara puesta, ¿no? Me hace ilusión que vuelvas a jugar Glow. Pedazo y el primero del que lo dice la jetita. Pensaba por cierto, que era Samuel de Luque el mejor en jugar este juego. Pensaba que era Tess. Vale, pero es solo uno, es solo uno, es solo uno, es solo uno. Tess está ahí. Vale. ¿Qué haces? Vale, Tess, acabas de llamar la atención de todo el mundo. Van a venir los guardias, corre. Corre, corre, corre. Van a venir refuerzos, bloqueado. Tess, la has liado. Eres tontita. Vale, lo voy a quitar. No me gusta que salga esa mierda. La verdad. No me gusta que salga esa mierda. Vamos a ver qué tal se me da así. ¿Te moriste o no? Vale, perfecto. Tess, ¿nos podemos ir ya o no, querida?
Registremos la zona. Ah, vale, ok. Bien, pues aquí hay algo, ¿eh? Definitivamente este tío tiene algo. Vale, la llave. A ver si este hippie tiene algo también. Creo que no. Un par de balitas más me vendría de lujo, la verdad. Vale, mira. Chocolatina. ¿Me la como automáticamente la chocolatina o no? A ver. ¿Este hippie tiene algo? No. Vale. Pues tenemos la llave. Creo que nos podemos ir ya. En la serie no hay settings. Oye, hemos asegurado las cajas. ¡Oh! Las botellas para hacer ruido. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Hacemos test. Lo tiro. ¿Quién se quedará esta noche? El tío está demasiado. Espérate. Tengo un plan. ¿Qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros. Tengo un plan. Ya lo tiro aquí, Tess. ¿Aquí te parece bien? ¡Bom! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Baja? ¿Baja? ¡Baja, gordito! Bien. ¡Oh! Vale. Creo que puedo hacerle una baja silenciosa, si pasa por la puerta. 3, 2, ¡bitch! No hagas ruido. Coño, me ha visto, ¿no? Me ha visto, sí. Definitivamente sí. Vale, podría haberlo usado escudo, ¿eh? Toma, headshot, cabrón. Vale, ¿solo era uno? No, había otro, ¿no? Juraría que había otro aquí. Se ha pirado también. Vale, aquí no hay nada. Joel, por ahí. Lo veo. ¡Ahí abajo! ¡Cúbreme! ¿Está por ahí? La inteligencia artificial en la serie es mejor, ¿eh? Toma. ¿Había otro? ¡Oh! No le he dado. Vale, calma, que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico. 3, 2, asoma. Vale, no le he dado en el cuello otra vez. En el cuello no les mata por alguna razón. Pero la cabeza sí. Ahí está. Vale, pillamos esto ahora. Lleno. Más vida. Tan solo nos ralentiza. Esto me lo puedo tirar ahora, ¿no? Vale, sí. Voy a ver si este tío tenía balas y... Avanzamos, vale, perfecto. A ver... No voy a curar todavía porque creo que el botiquín me curaba bastante. O toda la vida, no me acuerdo. Vale, por aquí es por donde hemos matado a estos, perfecto. Tess, cariño. Where do we go now? Escucho a alguien. ¿O es el cadáver este? ¡Dios, le he abierto la cabeza entera! ¡Oh! Esto la serie no pasa, ¿eh? ¿Para dónde vamos, entonces, querida? ¿Qué miras? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No estarás infectada, ¿verdad? Uy, esos ojos no mienten, ¿eh? Esos ojos no mienten, Tess. Vale, vamos a mantener la distancia. 5 metros, ¿vale? 5 metros. Hasta que encontremos un test. A ver... Vale, ¿era arriba? ¿Hay que hacer algo arriba, chat? Ah, no, era esto, vale. Es que los botones no salen hasta que estás al lado, tío. Vale, esta era como una zona de carga, ¿no? Algo así. Vale. Era después de esto. Acabemos con esto. Pensémoslo bien. Suavemente bésame, sucio en el siempre besitos, mayor que 3 emote XDD. Está de los fight. Un abrazo, tío. No sé quién queda que nos pueda vender material.
Supongo que por eso hace. Ah, el aim con el giroscopio puede estar guay, pero tampoco quiero estar todo el stream así, ¿sabes? No, es que tengo un cable muy corto ahora. Vale, chat, hacemos esto con estrategia. Vamos a hacerlo con estrategia. No nos van a pillar en ningún momento. Atentos. Vale, esto es un cuchillo. Pulsa B para agarrar a un enemigo desprevenido y para eliminarlo silenciosamente. Vale, perfecto, guardar. Me cago en su puta madre. Esto no es justo. Mira, mira una botella detrás tuya. Distráete. Espera aquí, cabrón. Coño. Pues nada. Sin sigilo. ¡Ah! Bueno. Bueno, bueno. Calma, ¿vale? Calma, calma, chicos. Calma, calma. Venga, me apetece dar unos putazos con el palo. Está bien. ¡Oh! Vale. F. Ha sido culpa de que ha durado mucho, ¿eh? La cinemática esa de coger el puto cuchillo. Ahora, atentos. Vale, vale, atentos. Ahora sí que sí. Modo sigilo. Modo sigilo, modo sigilo. Triángulo, rápidamente. Ahí, sin cinemática. Y ahora. Vale, cuidado, 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 cuidado. Vale. Es verdad que podía fabricar mierda, se me había olvidado eso también. Vale, hago para Pim. ¿Qué ha sido eso? Vamos a chequear que no haya nadie aquí. Perfecto, y ahora 3, 2, bitch. Ahí está, y apuñalo en su giro. Claro, cuando gaste esto, ya... O sea, cuando use la daga ya no lo podré volver a usar, ¿no? Tengo que fabricarme más. Vale, a ver. ¡El ladrillo! El mítico ladrillo. Vale, lo voy a pillar. A ver si puedes... Ahí, perfecto. Vale, ¿quién más me queda? Vale, hay dos hippies. ¿Tampoco hará falta eliminar a todos o sí? ¿Cuál es el botón para escuchar a través de las paredes, chat? Aquí, R1. Vale, dos ahí. ¿Ya está? ¿Estos son todos? Parece que sí, ¿eh? Vale, si me vengo aquí. Y... R2. Ah, vale, esto será para tirárselo a la cabeza, ¿no? Me lo llevo. Cállate. Shh, tú calla. Vale, perfecto. Lo estamos haciendo de puta madre. No nos han visto, ¿eh? Es imposible que nos hayan visto. Gracias. Nope. ¿Esto qué es? Ah, el palo. Palitruque. Vale. Dios mío. Solo me falta este y el del fondo, ¿eh? El fondo, a ver, pero bueno, me puedo liar a putazo, solo quedan estos dos, ¿eh? 3, 2. Nada. Perfecto. ¿Este tiene loot? Nice, balas. Lo estamos hinchando, ¿eh? A loot. Vale. Vale, queda otro ahí al fondo, ¿eh? No podemos hacerlo tan fácil como parecía. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a traerlos sexualmente a esta zona, ¿vale? Voy a hacer barabim, barabam. Y ahora ir a los dos. ¡Ah! Se juntarán y les haré pow, pow, dos headshots. Atentos, ¿eh? Atentos. ¿Lo has visto? Sí, vamos a investigarlo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Maldita puntería de consola! ¡Ven aquí, cabrón! Cállate ya, ¿eh? Cállate la puta boca. Ahí está, coño. ¿Qué? Vale, estoy jodido de vida, ¿eh? Cuidado. El otro hippie tiene que estar por aquí. Hippie. ¡Compa! No, estaba intentando sacar el palo, pero no he podido. No he podido sacar el palo. Hacémoslo bien. Son muchos. Tranqui.
Tú tranqui, oreja. Solo me quedan estos dos. Vale, veo. Vale, este se va a poner de espaldas ahora. Si le tiro esto con R2, ¿le hago daño? O sea, no lo mato, ¿no? Ni de coña. Creo que me renta más hacer barabim. ¿Qué ha sido eso? Típica frase de NPC. ¡Detrás tuya, imbécil! Venga, ¿dónde está el otro? Vale, y falta solo uno. Falta solo uno. ¿Cómo coño cambio al palo, gente? Ah. ¿Cómo cojones cambio el palo? ¡Rápido, rápido, rápido, que viene! ¿Dónde coño estás? ¡Rápido! ¡Que viene, que viene! ¡Que no puedo con este gilipollas, tío! Con el cuadrado. ¡Ah, bitch! Vale, vale, vale. O sea, que automáticamente cuando voy a melee... Vamos a tomárnoslo con calma. ¿Con calma? ¿Con calma? ¡Bitch! Vale, vale, vale. Cuando atacas a melee ya automáticamente se te pone. Está bien. A ver cuánto nos cura esto. Coño, pues bastante, ¿eh? Casi toda la vida. ¡Uy! Vale. ¿Balas? ¿Balas? ¿Alguien? ¿Balas? Es oficina. Robert debe de haberse metido dentro. Vale, otro botiquín. ¿Balas? 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 Maldito inútil. Ahí, haciendo un angelito en la nieve. Qué mono. A ver... ¿Esto es algo? No. No, perdón. ¡Mierda! ¡Coño! ¡Atrás, atrás, joder! Solo queremos hablar, Robert. Podemos dialogar. No tenemos como nada personas civilizadas. Baja el arma. ¡Que os den! ¡Está huyendo! Eso pasa en la serie, ¿no? ¡Robert! Joel, por aquí. Vamos, Joel. Se ha venido aquí. Vale. Así lo teníamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Enciendo la luz. Le escucho por la derecha. Aquí, aquí, aquí. Ha saltado, ha saltado. Vamos. Puedes poner Sense en Options para disparar mejor. Vale. Hola, Robert. Solo lo miro. ¿Tess? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! Eso duele. ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Ahora se escucha abajo, por ejemplo, ¿sabes? Sí, claro, pero... Es complicado, ¿vale? Mm. Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡No! ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Cómo no? ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, es como... Ya lo he vivido esto muchas veces antes, pero... ¿Cómo? Es como nuevo otra vez. No me acordaba de nada de esto. Mira, busquemos a un luciérnaga. No tendréis que ir muy lejos. Mira, aquí está. Antonia Federica la cuarta. Ahí tiene. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert?
Se me ha ocurrido una cosa para escucharlo mejor, ¿eh? Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por esta... Pasa solo las cinemáticas, tío. Me está tocando muchísimo la polla, tío. No tiene sentido. ¿Por qué se escucha tan bajo, tío, las putas cinemáticas? Es que está todo a 100. Las armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Vamos a desactivar los vídeos, please, por favor, los puntos. Quiero ver esas armas. Seguidme. Porque como he subido el audio, ahora si mandan un vídeo que grita mucho, hay nos va a reventar los oídos. Ya. Coño, ahora se escucha mucho mejor. ¿Qué ha pasado? Si ¿qué he tocado? El acuerdo, démonos prisa. Ahora se escucha mil veces mejor. Dios. Conozco un modo de salir de esta. Es como venga, si me hubiesen quitado cera del oído. Qué bien se ve. Este se ve muy bien. ¡Hola! Y tanto. ¡Hostias! ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ella. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Vale. ¿Por aquí? Se vienen cositas. La misión. The mission. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de quicio. Diría que lo han conseguido. Uy. Vale, loot, gracias. Dios santo de mi vida. ¿Tienes más, Tess? O sea, Antonia. Le pego un tiro, Tess. Joel, ayúdame con esto. Puede estar infectada. Ah, por supuesto. My lady. ¿Qué tal estás? Sobreviviré. Caballeros primero. No. Vale, ¿qué pasa aquí? Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Vale. Hay que llegar a esa puerta. Con paciencia y saliva. ¿Tengo botellas? Vale, tengo una botella. Parece ser que solo hay un hippie de momento por ahí. Aquí hay que ir por aquí arriba, perfecto. Vámonos. Yo te sigo, ¿eh? Damas primero. Oh. Es un mal día para jodernos. Vale. Si le tiro la botella encima, no lo mato, ¿no, chat? O sea, efectivamente. No sabe dónde ha venido, aquí no estamos. O sea, puede haber venido de arriba, puede haber sido un pájaro, yo no he sido. ¿Cómo sabes que hay una persona aquí? Toma, hostia, cabrón. Pues nada, a tomar por culo el sigilo, gente. A tomar por culo el sigilo, venga. Joel no está para gilipolleces. Vamos a ello. 3, 2, 1 y... ¡Lo veo! ¡Coño! ¡Odio apuntar con el mando! ¡Ah! Pégale, pégale ahí. Pégale ahí, Tess. Dale, dale, dale. Sin miedo. ¡Ande! Menos mal que tengo unos NPCs que me ayudan, porque si no, madre mía.
Te lo juro, ¿eh? Me cago en su puta. Toma, headshot. ¡Oh, eso no! Eso sí, el cuello, ¿eh? Eso sí que lo ha matado. Yo te juro que no entiendo cómo la gente puede jugar a shooters en consola, ¿eh? A mí se me hace imposible, tío. A no ser que me tire unos meses jugándolo de seguido y me acostumbre, es imposible. Tengo que curarme, ¿eh? Estoy jodido. Es fácil, ¿eh? Es fácil para una persona que siempre juega en consola, ¿sabes? Yo, de pequeño, jugaba más en consola que en PC y lo hacía mucho mejor. Es que ahora, como yo ya con el... Bitch. ¡Hostia, le he doblado todo el cuello! A ver... ¿Hay alguien aquí? ¿O era solo este? No, ya está. En marzo sale este juego para PC. ¿Dónde vamos? Ya, pero no me puedo esperar en marzo. ¡Me! Por aquí. No falta mucho. ¿Estás bien? Estoy en la reserva, pero lo conseguiré. Damas primero. Tess. Bueno, si te vas a poner tan anal, paso yo, no te preocupes. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Europa 2021. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. A ver. Joel, ayúdame con esto. Sí, que es una puerta, por Dios. A ver. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! ¡Ahí está Eli! Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Al principio, cuando vi las imágenes y tal, y vi que la actriz esta no me convencía, ¿eh? Para él, he conseguido ayuda. La verdad es que me ha gustado mucho. Pero no puedo ir contigo. Perdón. Pues yo me quedo. Perdón. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Hey, no creo y que una sea mierda, la mejor de... Eli. Con él. Uy, no sabía que tenía la voz tan infantil aquí. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. ¿Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar? También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Basta de chacha. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Dato curioso. La actriz que hizo de modelo para Marlene en el juego es la misma en la serie Peppos y gracias X jugar esta joyita menor que 3. No lo sabía. Buen dato. Vale, vale, vale. Eli. Normas para ir conmigo. No tocarme los huevos, ¿vale? Norma número 2. No empezar a decir que el doblaje latino es mejor que el doblaje español, ¿vale? Norma número 3. Si encuentras balas, me las das. Norma número 4.
no acabes infectada. Aunque bueno, tú no podías, ¿no? En fin, continuemos. He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de la escala. ¿Quién eres el profesional? Yo soy la que sigo. Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa. Vale, ¿a dónde vamos? Déjame que piense. ¿Era por aquí abajo? Yaz. Aquí abajo. A ver. No te retrases. En serio. Atención. Tiene un poco voz de Bea, ¿eh? Clic derecho en el icono del ajuste del audio. Abrir mezclador de volumen y baja el volumen del sonido del sistema a un 10%, así no molesta cuando conectes un cable. Un saludo. Ya, pero es que es complicado el setup que tengo. O sea, no podría hacer eso. Pero gracias. ¿A dónde por vamos? El tip. Ahí arriba. Eso nos llevará. Y con el mixer y todo eso es un coñazo. Rubius. Sí. Vale, ¿qué quieres? ¿Por aquí? No, espérate. Era subir a la escalera. Sí, aquí. Vale, Eli, norma número 5. Siempre ayudar a tu viejo. No soy tu padre, pero como si lo fuera, ¿vale? Me vas a tratar igual, con el mismo respeto. ¡Tú! Bueno, ya está, su rollo. A ver, vamos a subir por aquí. ¿Vienes o qué? Vale, bien, perfecto. Vámonos. Estamos a punto de llegar ya al final del capítulo 1, ¿eh? De la serie. Y se ve la torre igual, chaval. El edificio ese se ve tumbado, sí. Y tengo unas ganas de ver eso dentro de la serie. A veces. ¿Has traficado con ellos? Está muy guapo. ¿Cómo? No, es la primera. Ah. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que toma, hagas. Toma, explicado. Vale, genial. Bien. Hecho. Joder, qué bien se ve Tohu. La verdad es que sí. ¿Qué vas a hacer? Matar el tiempo. ¿Va a decir la misma frase? ¿Qué haces? Matar el tiempo. Pasar el rato. ¡Sí! Bueno, y entonces... Bueno, ¿qué claro, hago yo? Pasar el rato es matar seguro el tiempo en inglés, ¿no? Como en la serie. Eso sí que es igual que la serie. Tienes roto el reloj. Tío, la barba. Qué locura, ¿no? Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. Y a mí nunca me quedaría bien una barba de ese tipo, nunca ya lo he intentado. Había estado tan cerca del exterior. Es imposible. A empezar ni me crece así, pero... Qué oscuro está. Aunque me creciera. No me gusta nada cómo me queda. Me he probado filtros y eso. No puede ser peor fuera. No es lo mío. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los Luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. Vale. ¿Quieres hacerlo? Let's do it. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene.
No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Me encantaría hacer zoom sin apuntarle con el arma, tío. ¿Otra cosa? Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Ahora salgo de las escaleras. Creo. Hay que subir como por un edificio apretado o algo así. ¿Eso o es otro efecto mandelazo? Vamos a encender esto. 3, 2, facilito. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de ahora os quejáis de que está demasiado alto. Mira, yo era muy bueno. Yo ya no puedo con este chat, te lo juro. Necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Vale. Lo que no recuerdo es si veremos al guardia meando. Eso debería ser ahora. Un momento, hay una patrulla más adelante. Vale. Vale. Ya pasó, subid. Vamos. Pero sí que nos paraba alguien, creo, ¿eh? ¡Wow! Se ve de puta madre. Esta lluvia no nos va. Se ve increíble. Me cago en... Estoy en el exterior de Me voy a quedar mojadito ahora. ¿Hay texturas de quedarse mojadito? Sí, sí, míralo. Míralo. Vale, vamos por aquí. Por aquí. ¡Alto! Ah, ¿ves? Sí que había un policía. No hagas ninguna tontería. Ah, ¿es una mujer? Venga. Ah, son dos. Daos la vuelta de rodillas. Escanéalos, yo aviso. Oh, ok. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para 3 transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. ¿Cuánto falta? 2 minutos. Rojo. Hostia, pues esto en la serie está mil veces mejor, ¿eh? Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Porque la serie hacen la escena nos engañó como si fuera la del principio, la de que vamos a sacar a una niña donde protege a la hija. No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene 3 semanas. No, todo el mundo se transforma en 2 días. Deja de mentir. Tiene 3 semanas, lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Eso me dijo ella. Mierda. Tess, corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Vale, corre. Joder. Tengo 2 uniformados muertos. Repito, seguidme. Tengo 2 bajas en el sector 12. Consigo refuerzos ya. Go. Corre. Bueno, pues ya he dado la señal hace media hora. Go. ¡Oh! Vamos. Estamos fallos. Ah, vale, que era por aquí. Vale, tiene sentido. Tiene sentido. Hay más cosas para cubrirnos. Por aquí. Corre. Aquí, por aquí. Por aquí, no, chicos. Seguidme, confiad en mí. Joel, deprisa. Conmigo no moriréis nunca. Os lo garantizo.
Vale, estamos jodidos, estamos jodidos. Los veo, los veo. Habrán pasado, hay que mirar las trincheras. ¿Puedo hacer R1 aquí? Quedaos atrás. Sí, vale, están arriba. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Hay una luz, abajo, hostias. No que os vean. Hay un hippie aquí arriba, tú. Sigue a Joel. Eso, sígueme a mí. Sigue a Joel. Joel, abajo en la trinchera. Mantenedlo ocupado. Eli, siga Joel. Todo va a salir bien, confía. No lo veo, ¿tienes contacto visual? Negativo. Registrada el perímetro. Registro, maestra. 3, 2. ¿Ahí me puedo meter? La luz no la están viendo, ¿no? No está tan avanzada la IA. Hijos de puta, por ahí no puedo avanzar, ¿eh? ¿Me puedo tirar un...? ¡Ah! Sal, rezagado. ¡Ah, por culo, hombre! Eli, confía, tú sigue. No te van a matar. Soy Raider. Tiene que ser esos puntos que cierran al pecado. ¿Dónde está la niña? ¿Te la has dejado? Ven aquí, mercancía. Vamos. Vale, con calma. Con calma. Vale, habrá que subir por aquí, ¿eh? Los chascadores, sí, macho. Ya se me habían olvidado esos cabrones, ¿eh? ¿Aquí abajo? Oh. Podemos pasar por aquí. Vale. Por aquí abajo. Vale, venga. Venga. Vamos a ayudar. Hostia, hay cuatro ahí adelante, tú. Voy. No hay más, ¿no? Vamos por el tanque, vamos por el tanque. Confía en Tito Joel. ¿Cómo vamos? Confía en Tito Joel, no va a pasar nada. Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. Por aquí, chicos. ¿Son esto qué es? Loot. Joder, tío. Mercancía, si ves loot, dímelo, ¿eh? ¿Por qué suena todo el rato bong, bong, bong? ¿Eso es que hay alguien cerca o qué? Están aquí dentro con nosotros. Me cago en su puta madre. Vale. Mierda. Vale, tiro el ladrillo por aquí a lo mejor. Ajá. ¿Quién va? ¡Ah, gilipollas! Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Shh, calladito, calladito, calladito. Y me vas a soltar balas, ¿a que sí, cabrón? ¡Ja! Esto es falsísimo. De locuras. Cuesta mazo jugar con consola, ¿eh? O sea, con mando de consola. Me tengo que volver a acostumbrar. O sea, juegos como el God of War y tal. ¡Oh! Gracias. Lo sé. Vale, viene otro, viene otro, viene otro. Soy malísimo, tío. No puedo con mando, te lo juro. No puedo jugar a shooters con mando, tío. Es como que apunto a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, a todo menos al... Voy a intentar hacerlo sigiloso. Sigiloso porque si no... Va a salir mal esto, ¿eh? Va a salir mal. A ver... Sigiloso. Sube la sensibilidad. Vamos a intentar hacerlo silijoso primero.
Quita, coño. ¿Ves? Este es mi sitio, cerda. ¡Mercancía! Joder, ya me han dejado vendido, tío. ¿Qué coño hago? Aquí me pongo, entonces. Están aquí dentro con nosotros. Distráelos, si puedes. Vale. Silijoso, silijoso. Vale, va a entrar, va a entrar. No entra, no entra. Ahora, ahora. Si lo tiro aquí, ¿lo escucharán? Bro. Bro. Actúa como un NPC de juego. Lo has tenido que escuchar por huevos, cabrón. Me cago en mi puta vida. Ok, vale, no. Hay que ser agresivos, chicos. Vale, hago, tengo que pagar en opciones. No es normal, no es normal que... No es normal. O sea, no se puede poner... apuntado... asistido sin la mierda que sale alrededor, gente. Accesibilidad. Eso la serie no pasaba, lo sé. Por eso, tenemos que hacer que sea como la serie, ¿vale? Rueda. Mantener y pulsar. No. Ayuda de cámara. Reorienta automáticamente la que te mueves. Selecciona horizontal. No. Fijar al apuntar. Sí, pero ¿puedo quitarle la mierda a esto o no? No. Recogida automática. No se puede... A ver, en controles, bajar la sensi o algo. Pues sí, es mejor subirla o bajarla, la sensibilidad. Para alguien como yo. ¿Usa el modo escucha? Ah, usa R1 para verlos. Ya, eso ya lo sé, coño. Sí, ese no es el problema. El problema es que no puedo apuntar bien. Vale, a ver. Tres, dos. Uno. Mierda. Calma. ¿Qué cojones? Está. He oído algo. ¿Qué cojones, tío? O sea, te está viniendo un hippie corriendo por ahí, cuidado. Hay que matarlo ahora que no haya. ¿Me ha visto? No me ha visto. Bien. Soldado, comprobando. No, lo que viene antes. ¡Ayúdame, cerda! ¡Vamos por ellos! Mejor. Era 4, esto es la clave, gente. Vale, ya está. Lo tengo. Lo tengo. Atentos. Look at this bitch. Gracias. Solo queda uno. Necesito vida. ¡Gente! ¡Oh, gilipollas! ¡Mierda! Dios, no me mates, tío. Por favor, suéltame. Se me está haciendo imposible apuntar, ¿eh? Y es que pondría lo del autoapuntado, pero es que sale la mierda de ese alrededor y me toca los huevos, ¿eh? Me toca bastante los huevos. Así que lo voy a dejar así. Voy a gastar más balas de lo normal, pero es lo que hay, chicos. Soy malísimo con mando. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos ya o qué? Al mejorar el arma, mejor la puntería también. ¿Sabes por dónde ir? Vale, por aquí hay basura, por aquí no es. Aquí. Espera. Veamos a dónde lleva.
Este es el edificio ahora doblado. Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. Lot, necesito loot. Necesito loot, lot. ¿Habrá algo por aquí? Creo okay. que podemos colarnos por aquí. No tengo más balas. He intentado recargar y solo me quedan tres. ¡Ah! Mierda, mierda. Hay más soldados. Pegados a la pared. Vale. Creo que no nos ven. Mercancía, tú primero. Eres más chiquita. Hay menos probabilidades de que te vean. Permanece de las sombras. Vale. Voy yo primero entonces, ¿no? Ok. ¿Cómo no? Estoy bien, creo. Vale. Calma. Calma. Sigo agachado, no quiero hacer ruido. R3 para encender. Vale, sí, lo sé, gracias. Lot. Izquierda o derecha. Fuck. Derecha. A través de esta tubería de arriba. Solo que a la izquierda hay loot, Espérate, espérate. Un segundo. Lot. No hay nada. ¿Estamos a salvo? No. Siguen por aquí. Vale, Lot. Bien. Ha rentado de entrar aquí, Ha rentado muchísimo. Voy. Claro, jefe. Creo que ya está, ¿no? Mira aquí. Vale, balas. Ahí veo algo abajo. De puta madre. Hay unas tijeras para craftear algo, supongo. Ahí recargo. Y vamos. No me puedo curar todavía, Vamos al muro. Estoy a punto de salir, gente. Ya estamos casi fuera. Bueno, llevamos fuera un rato, ¿no? En verdad, sí, claro. Estamos ya en la ciudad. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? ¿Y qué? En el banco de trabajo podrás mejorar algunos atributos. Por ejemplo, tu pistola podrás mejorar la cadencia, velocidad de recarga y capacidad. En el caso de los fusiles podrás también la mira, perforación y potencia. Es que yo pensaba que eso era solo en el 2, tío. Se me había olvidado completamente que se podía hacer en el 1. Para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. Que te den, tío. Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo. ¿Y si lo es, Joel? Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. Se viene el final del capítulo 1. Ahora sí que sí. Míralo. ¡Oh! Qué guapo, tío. Pero no me acordaba por qué entrábamos al edificio este. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena con la esperanza de cargarse a todos los infectados. ¿Qué demonios es eso? Tess, ¿lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por el momento. Vamos.
Entrábamos para cruzar al otro lado, ¿qué dices? ¿Por aquí? ¿Venís por aquí? Por aquí. A partir de aquí ya no es canon. De hecho, sí. El edificio de Goldstone. De hecho, en la serie. Seguramente entremos aquí en la serie. O sea, entren aquí y veremos a un clicker por primera vez. ¿Loot? No tienes buen aspecto. Toma. Gracias. Gracias. Hostia, pues qué maja, ¿no? Había como... Había una escena donde había que... saltar al otro edificio o algo así, ¿no? O eso era... No, eso es de la película Monstruoso. No sé si aquí pasaba. Chasqueador. Perdón, es verdad. Cloverfield. Esa a mí me parece una de las peores traducciones de la historia. Monstruoso. Eso es lo... Eso es lo doy a los latinos. Ahí tenéis razón. Balas en las escaleras, voy. Leer. Fecha de la acción 7-2033, bla bla bla. Vale, llegada al cuadrante sin contacto enemigo. Bla bla bla, sin contacto, sin un puto contacto enemigo. Soldado rasa Atwater informa del contacto visual sonoro con infectado por Cordyceps de fase 2 cerca del edificio de oficinas derrumbado. Vale, aquí. Contacto con múltiples infectados. Los soldados rasos Atwater, Shah y Coolidge han muerto en combate. Vale, menos pargueras. Parece que estos tipos la prepararon esperando. Nos están preparando el objeto para lo que se viene. Básicamente. Mierda. El edificio parece que va a venirse abajo. Vosotros, chat, si estuvierais en esta situación, al principio de una pandemia de este nivel, cuidado con ¿qué haríais? ¿Os quedaríais en casa hasta moriros o saldríais a explorar? A boca, mercancía. Tengo que ir por la puerta, pero voy a ver si... Aquí creo que hay lot. No hay nada. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Nice. Yo me quedaría en casa, Te lo digo. Échame una mano con esto. Aunque a lo mejor mi cabeza... Aunque yo piense eso en un principio, si me estoy muriendo de hambre o de sed o algo, al final acabaría saliendo. ¡Coño! Movimiento es vida. ¿Es donde lo decían? Gracias. En World War Z, ¿no? ¿O algo? ¿Estás bien? No hay de qué. Busquemos suministros. ¡Mierda! ¡Ha sido intenso! Desde luego. Movimiento es vida. Llegaría un momento... Ah, mira, lo puedo fabricar, nice. Llegaría un momento que... Por instinto básico... Acabaríamos saliendo todos a la calle, creo yo. Pero yo pienso, sinceramente, que... Me quedaría en casa y me moriría ahí. O intentaría encontrar una manera de suicidarme... Que no fuera dolorosa, ¿sabes? Llegados a ese punto, no lo sé, la verdad, hasta que no lo viva es imposible decirlo. Puedo estar diciendo eso ahora y después
acabar comiéndome a mi gato, ¿sabes? Si no creo que es algo que fuera a hacer, pero... Vale. Oh. Usa la daga para abrir la puerta. Ah, ¿pero puedo fabricarla o no? Vamos. Pues sí que puedo. Ah, vale, gracias. Se me había olvidado eso. Wilson creo que me daría para unas 8 semanas fácilmente, ¿eh? Sí. Vale, pastis. Esto por aquí. Más balas de puta madre. Nos van a hacer falta con la manquez que llevo encima hoy. ¿Os comeríais algún familiar? Obviamente se ha muerto y tal. O sea, hacer estas preguntas no tiene sentido porque hasta que no estás en la situación no lo sabes. ¿Habéis visto la película de Viven? O Ellos Viven, ¿cómo se llama? La de... Que está basada en una historia real. De una peña que... De gente que se... estrella en un avión y acaba en una montaña... No sé dónde. Vamos. Y acaban comiéndose entre ellos. Vale. The Wild Project. Vale. Estos se llevan solo por el sonido, ¿no? Eran como Daredevil. Cuanto menos sonido hagamos, mejor. Si disparamos, la hemos liado, creo yo. Pero creo que después podía fabricarme un silenciador o algo. Vale. Ni modo. A comerse a la prima se ha dicho. ¿Cómo que? ¡Weh! ¡Ve para allá, gilipollas! Vale, bien, bien, bien. Vamos, corre, 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 corre. Por los andamios. Andamios, andamios, andamios. Rápido, rápido, rápido. ¡Ah! Por aquí. Vale. ¿Mercancía? Vamos. Creo que ya está. Eli, ¿estás bien? Aparte de haberme cagado encima, estoy bien. Vamos. La escalera está bloqueada. ¿Volvemos arriba? Ah, ¿no había una escena de ascensor o algo así ahora? Me suena muchísimo eso. Vale, un segundo, querida. A ver si puedo por aquí. Vale. Si esto lo empujo. ¿No había una escena de ascensor, en serio? Ya está, señor. Sí. Vale. A lo mejor no ahora, pero en el juego en general sí que había una, ¿no? O sea, más adelante o algo, ¿no? Sí, 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 sí. Al final. Esto es una locura. Nada, de mirar abajo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Vale, ¿me dejáis paso o no? Por Dios. ¿Qué podría salir? A lo mejor me he dejado loot, ¿eh? No tiene pinta. No tiene pinta. Vale, a ver. Hasta luego, viendo. Más bien, hay que cruzar. Uy. Uf, esta tiene pinta de hacer demasiado ruido, ¿eh? Iré a comprobarlo. Quédate con la chica. Pues sí, para una nueva... Se guarda en la mochila, vale. Mierda de arma. Ah, vale, es mantener y después para abajo, vale. De acuerdo. Hay más aim con esta. Vale, sí me va a hacer falta.
Sí, 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 mira, le voy a apuntar la cabeza a la niña, ¿vale? 3, 2, 1. Mierda. 3, 2, 1. ¡Oh! 3, 2, 1. Vale, vale, más o menos lo estoy pillando ya, ¿eh? 3, 2, 1. No, está como demasiado sensible. A lo mejor tengo que bajarlo un poco más, ¿eh? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Me cuesta pillar esto. ¡Uy! ¡No! Hago. Lo siento, tengo que hacerlo. Clicker, clicker, clicker. Vale, esto me venía bien, ¿eh? Este arma creo que me venía. Tendría que haber pillado esto antes de pegar a nadie. Así no me hubiese hecho ruido. Tengo un clicker detrás, ¿verdad? Tengo un clicker. ¡Me cago en Dios! Vale. Se me había olvidado por un momento. Estaba pensando en otras cosas, la verdad. En comerme a mi prima y cosas así, lo que estaba diciendo vosotros. Perdón. Ahora, vale. Con calma voy a avanzar. Voy a quitar la luz porque creo que estos sí que no son ciegos. A ver, ¿puedo hacerle una...? Vale, baja silenciosa. Vale, ¿dónde coño estaba el arma? ¿Ja? ¿No la había pillado aquí, gente? Vale, aquí está. Vale, voy a llevarme esto por si acaso. Voy a seguir avanzando por aquí. Y... ¿les afecta la luz a los zombies o no? ¿A los infectados normales o no? Vale, ahí está la clicker, ¿eh? Creo que esa es la clicker. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer balabim. Lo más lejos posible. Aquí. Pow. Cuidado con el agua, ¿eh? Cuidado con el agua. Bien. Vale, con cuidado. Con cuidado. Fuck, está lleno. He perdido balas. ¡Me cago en Dios! Acabo de escuchar la clicker cerca, ¿eh? Está ahí. ¿Qué son balas? Vale, voy a hacer más ruido por aquí. Los voy a alejar. No, tú calla, cerda. ¡Inmunda de los cojones! Ya está. Calma. ¡Ah! ¡Corre, gordo! ¡Tira esto rápidamente! Este hijo de puta no se ha dado cuenta, ¿eh? Vale, ¿y si le dan por culo? No, puedo, tío. ¡Hijo de puta! No, eso no son balas. ¿Dónde coño estaban las balas? Que le den por culo las balas. No me hacen falta balas. No voy a hacer ruido, me voy a ir por aquí. Tranquilamente. Atrás del cuerpo, no pienso volver ahí. Lo siento, que le jodan. ¿Cuántas balas tengo? 6, de sobra. De sobrísima. Recuerda el reino para ver las siluetas de los infectados o cualquier enemigo ya, que... Ya, es verdad. ¿La clicker podía escalar o no? ¡Dios, este arma es god! ¡Cabrón! ¡No, cerda! Esta etiqueta, ¿vale? Esta etiqueta. No corras mucho, no corras... Shh, tranquila. ¡Joder, no puedo! ¡Ah! ¡Otro! ¡Ah! ¡Recargue, hijo de puta! ¡Recarga ya! No puedo. Necesito un poquito de asistencia por lo menos, tío. Es que si no se me hace imposible, loco. Se me hace imposible, tío. Ay, la puta que le parió. Tengo aim de abuela, tío. No puedo, te lo juro. Otra vez aquí, vale, ok, ahora ya sé cómo hacerlo.
No pasa ni media. Atentos. Vale, bien. Lo podría haber hecho silencioso y sigiloso. O sea, tío, ¿qué coño ha pasado hoy, tío? Estoy empanadísimo. Silijoso. ¿No hay una puta apertura aquí o qué ahora? Me cago en la puta. Aquí. ¡Rápido! No le he dado. Me cago en la puta. ¡Coño! No me quedan balas, no me quedan balas. Os juro que no sé dónde coño están las balas que me habéis dicho, cabrones. ¿Aquí? ¡Ja! ¡Ja! ¡Churda! ¡Ah! ¡Esto es coño! Ya está, tranquilos, calma. Ya está. ¿Hay más? Solo queda esta, ¿no? Facilito, ¿no? Facilito. Vale. Bajad. Ya está. Está todo limpio. Joder, lo he pasado mal, con esto. Te lo juro. Tengo más tensión por no saber apuntar que por otra cosa, tío. Estás impresionada, Joel. Larguémonos de aquí. Vale, ¿me ayudan? ¿Mercancía? Lección de vida. Si llegase a ocurrir la situación de que tuvieras que comerte a tus padres para sobrevivir, recuerda que ellos siempre decían que había que proveer de todo. Valetes, vamos. Vale, espera. Esto valdrá. ¿Pero seréis? Vale, ya está. Suelto y nos vamos por aquí arriba. ¿Ves? Todo va bien. Ajá. Estamos muy arriba ya, ¿eh? Sí, a ver, si os quitáis de en medio, gracias. Casi me empujáis. ¿Qué opináis? Que vamos. Ah, vamos para abajo, claro, vale. Manos a la obra. Pues venga. Pasemos por aquí. Cuidado. No. Me será por aquí, ¿no? Tío, ¿por qué no han hecho remakes de Uncharted? Cuando recuperemos nuestras armas. Pues sí que lo han hecho. Relajarte. Me encantaría volver a jugarlos, pero es que sé que han envejecido un poco mal, ¿sabes? Tú siempre me dices que no. Bueno, esta vez no lo haré. No me lo creeré hasta que lo vea. Vale, a ver, no creo que sea por el agua, ¿vale? Por la mugre, así que vamos por aquí. Follow me. Ahí remaster el 3. O sea, el último sí que se veía increíble, pero digo de los primeros. Vale. ¿Te ayuda a subir aquí o...? Ah, no, por aquí. A ver. Pregúntale a tu amigo Tom Holland. Sí, claro, porque Tom Holland se dedica a modelar el cabello de Nathan Drake en 4K para los remakes. Él va a saber mucho del tema. Le hace la barba a Nathan Drake.
Vale, esto es solo zona de loot. Lo hace como hobby, porque entre Spider-Man y Spider-Man se aburre. 20 suplementos. A ver. Distancia del modo escucha. Esto puede estar bien, pero no quiero. Salud máxima, creo que es lo que voy a mejorar primero. Y velocidad de fabricación me chupa tres pringos, la verdad. Disminuye el desvío de las armas de 100% a 50%. ¿Desvío lo que me está pasando a mí? O sea, ¿es por eso por lo que estoy apuntando mal? ¿O es que soy malo? ¿O es una mezcla de las dos cosas? Desvío de las armas. O sea, si me pongo esto, ¿voy a apuntar mejor o no? Vale, perfecto. Pues ya lo sé. Hemos venido por donde... Ah, no, hemos venido por ahí. Vale, será por aquí entonces. Follow me. I know the way. Hagan caso al tito Joel. Tess, aquí abajo. Molo, 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 molo. Oh. Vale. Hay que desbloquear la receta y tengo un molotov, ¿no? Nice. Vale, esto para los clickers venía de puta madre, ¿eh? Hay que intentar juntar a dos. Y tirarles esto y triunfamos. ¿Qué pone aquí? Leer. Ve al encuentro del segundo equipo de Luciérnagas en el ayuntamiento. Ayuntamiento Cúpula Dorada, chica. 1,60. 14 años, pelirroja. Son de la zona de cuarentena. Eli no es pelirroja, ¿no? Allí, ¿lo ves? Ahora. Si conseguimos juntar a todos, triunfamos, ¿eh? Triunfamos. Joel, tú delante. Yo vigilaré detrás. Eli, no te separes de él. Claro. Atentos. Yo me encargo. Vale, a ver. Uno por aquí, ¿vale? Dos. Atentos. A la leyenda del gaming. Lo voy a volver a hacer. Boom. Te recomiendo que guardes para el suplemento desvío de arma. Eso hará que tengas más precisión y menos retroceso. En resumen, dispararás de lujo por lo que te está pasando. Debería morir, ¿no? Debería morir. Dime que muere. ¿No mueren? Juraría que morirían con un molotov, tío. Están vivos todavía los hijos de... ¡Fuck! ¿Qué me has dicho? Te recomiendo que guardes para el suplemento de desvío de armas y... Lo haré. Loot. Daga. Perfecto. Hola Rubius, ¿cuándo haces un video del setup 2023? Son mis primeros Bismendoke 3. He quemado a uno de cinco, gente. Quedaos quietos, no nos ven. Vale, tengo que juntarlos mucho más. Para hacer esto bien. Pero sé que se puede, o sea, si no me he fumado tremendo canuto, se debería poder. Vale, si los junto todos aquí, es más fácil, ¿no? Hago para Bim. Que vengan todos aquí. Ahí está. Los clickers. ¡Más!
¡No! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Te odio, cerda! ¡Te odio! ¡A ti también te odio, hijo de puta! ¡A ti también! Vale. Lo tengo ya. Facilísimo. No he jugado el juego más fácil en mi vida. A ver, me he pasado Elden Ring en randomizador. Esto para mí es un viaje astral. Pero hijos de la gran puta, ¿cómo podéis ser tan imbéciles? Ir, coño, ir a la zona de ruido, cojón. Después de un milímetro y venís todos, cabrones. Vamos. Ya. Vale, falta uno. 3, 2. En esa zona hay bastante loot. ¿Sabes lo que pienso del loot ahora mismo, no? Te lo puedes imaginar, ¿verdad? Te pueden dar bastante por culo al loot. No pienso quedarme un puto segundo más aquí. Mi misión es llevar la mercancía. Es lo que voy a hacer. Muy bien, vamos. Ya está. Vale, sube. Daunino Jai Suaglai Kohai Daunino Jai Owo. Suaglai Kohai Suaglaunino Jai Owo. Duo. Suaglai Kohai Daunino Jai Suaglai Kohai. Vámonos. ¡Mierda! ¡Lo hemos logrado de verdad! Sí, bien. Salid cagando hostia ya, por favor. En marcha. Prefiero a los soldados de mierda antes que a los triggers, te lo juro. No os recordaba tan por culeros, tío. Oh. ¿Hacia dónde vamos, Tess? Ay. Lo está iluminando del todo, ¿no? No había que recargarla. El ayuntamiento está por ahí. Porque esté en la calle, puede ser. Pasamos por ese camión. Por aquí. A ver qué encontramos. Por aquí no. Vale, a ver, camión. No, sí, me da que tenemos que pasar por aquí, ¿eh? Gente. Vale, voy a intentar ir por atrás mejor, a ver. 1, 2, vale. No tengo nada para hacer ruido. ¿Dónde estamos? El camino de la libertad, ayuntamiento, vale, perfecto, por ahí. No hay butela. Necesito una butela. Butela. Ah, shit, man. ¿Qué cojones? Vale. Tenemos a ese ahí. Vale, si enganchamos a este sin hacer ruido, a lo mejor. Me lo puedo llevar. Suavemente, no se da cuenta nadie, ¿verdad? ¡Sal por la puerta, gordo! Vale, da igual, lo mato aquí. Lo quería llevar, pero bueno, no se dan cuenta. A este lo dejo para el final, ¿vale? No, de hecho, lo voy a hacer ya. Es el que mejor me pilla. Vale, aquí está esto, tengo que llevarme esto, ¿vale? Calma, no estés traumado, por favor. Todo va a salir bien. Vale, a este con lo apuñalo. No hay que jugar más. Y al que queda. A ver, en verdad está mirando para abajo, ¿no? En plan, no creo que.
Lot. Vale, de puta madre. Y ahora vamos a por este betazo. Tengo, cabrón. Tengo, cabrón. Las dagas es mejor guardarlas, ¿no? Supongo para los clickers y eso. Contra los clickers se podían usar las dagas, o me he fumado tremendo canuto. Sí, ¿no? Qué bien se ve, ¿eh? Se ve muy bien. Vale. Y para las puertas también, true. Sea auto, sea auto. Aunque no me suba lo del apuntado a tope, había armas como el fusil que sí que apuntaban bien de, por defecto, ¿no? Creo. Había un fusil de caza que creo que era muy bueno. ¿Eso era mercancía? No, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Suelta! Oye, tienes algo en el zapato. ¡Ah! ¡Hostia! No me acordaba de eso. ¿Lo meterán en la serie, vale, eso? ¿Cómo salimos de este sitio? Espero que sí. Si no, me suscribo. Vamos allá. Vale, ahora ya podemos mejorar las mierdas. A ver. Ok. ¿Crees que eres inmune? Bueno, eso es. Ok. Funda de arma corta. Creo un espacio adicional. Vale, esto no lo voy a hacer, así que lo olvido de momento. Pistola de corto alcance con cadencia de fuego alta y precisión media, ¿vale? Revólver de medio alcance. Ah, bueno, claro, estas son las armas que tengo y puedo tocar, ¿no? Okay. Vale, entiendo. Cadencia de fuego, puedes disparar el arma más rápido. Tengo mis recursos. En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros, me mordió. Y eso es todo. Estos tornillos y mierda solo sirve para esto, ¿no? O sea, ¿estabas con Marlene cuando te mordió? Esto no afecta para craftear dagas, curas, todas las mierdas esas que puedes craftear en el otro menú, ¿no? Que no te disparara. Solo para esto, vale. Estuvo a punto. A ver si me puedo hacer un silenciador o algo, tío. Que esté bien. Ya te lo he dicho. No. Estará bien. Tío. ¿Qué es lo que más me renta realmente? Porque... Porque capacidad. El arma dispone de más munición antes de. Ah, bueno, eso está bien, sí, claro. Eso está muy bien. Lo de disparar más rápido. De momento, con la puntería que tengo, no puedo. Así que. Y lo de recargar me chupa tres pingos. La verdad, sí tengo más capacidad, así que. Capacidad for now. Pero después, ¿podía instalarle silenciador y esas cosas o no? Por aquí no me sale esa opción de momento. A lo mejor es porque es la primera mesa. Vale. Ponemos... Esta de momento no quiero gastar más, no quiero gastar más. Ah, es verdad, los silenciadores se fabricaban con botellas, pero eso no era el 2. O aquí también. Vale, muchachos, vámonos. Bueno, en este no hay, ¿no? Me viene mejor ahorrar un poquito, creo yo, de tornillos para después, para el futuro. Probablemente podamos hacer más cosas y con otras armas más tochas. A mí me llevamos pistolas de mierda, ¿sabes? I can't do shit with this. Lot. No hay más lot. Hay dos puertas, a ver.
Vale. Presidentes de Estados Unidos. Y primeras damas. O lo que sea eso. ¿Esta es la misma habitación? No, vale, esta es otra habitación. ¡Ay, mierda! Perdón, lo siento. Nada, el otro. Lo siento. Dice que había algo en esta habitación. No tiene sentido que esté vacía. Mira, aquí. ¡Oh! ¡Ay, wey! Vale, perfecto. En la serie también lootean. En el primer capítulo no, pero solamente después sí. Pégale una patada a la mercancía. Un museo. Algunas de estas cosas tienen cientos. Va por culo. Puto barco de mierda. Todo esto es culpa tuya. Cuidado con la cabeza. ¡Deprisa, va, va, va! Vale. ¡Joder! Ay, no, separación de bienes otra vez, no. Estoy vivo. Momento videojuego. Buscaré cómo llegar hasta ti. ¡Mira, están aquí! ¡Ah, oh, shit! ¡Corre! Salid cagando hostias, pero en silencio. Vale. Si voy solito, mejor. Esto significa que acabo de ver a alguien pasar por ahí o me fumo un porro. Juré haber visto a alguien, ¿eh? Estoy de coña. Ahí tengo una molo, ¿eh? Tengo una molo, tranquilo. ¡Ah! Ni qué niño muerto, si están ciegos. La luz desde cuando hace ruido. Tienen ecolocalización. Fuck, me falta. Me falta celofán. ¿Es una botella? No es la que he usado, fuck. Parece que solo tenemos a esta cerda, ¿eh? Cuando hacen el chasquido, si estás enfrente lo saben. Vale, tiene sentido. Como Daredevil, ¿no? Que hacía así con el bastón y veía todo lo que había alrededor. Hacía un mapeado de lo que había a su alrededor. En su mente. Vale, ¿sabéis cuál es buena estrategia? Atentos. Más cerca, por favor, más cerca. ¿Os vais a quedar cada uno en Cuba y la otra en Papúa Nueva Guinea? Soy un cago en vuestra puta madre. Vale, mejor así me la ahorro. Me la guardo. No. Ay. Nope. Vale, quédate aquí. Calma. Vale, cuando esa pase. Vale, ahora es mi momento. Ha llegado mi momento. Corre, que está detrás tuya la otra cerda. Corre. ¡Ah! Tengo que hacer peor
tener que pegar un pum tiro. No quiero, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Oh, joder. Vale, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Solo falta que la cerda esta avance un poco más para poder ir para allá. Vale, venga, es un momento, es un momento. Corre, corre. No, 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 no. ¡Puta! 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 ¡Corre! ¡Vamos, la puta puerta, yo de mierda! ¡Corre, gordo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder! ¡Qué puta tensión, tío! ¡Chicos, entrad aquí! ¡La chica! Tranquila, no la pueden infectar. No pasa. ¿Ves? No malgastes balas, no la pueden infectar. ¿Qué coño haces tú, payaso? ¡Quita coño ya! Pero si la pueden matar, no, porque la serie no muere. Venga, tú puedes, Tess. Eso, ahí, 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 dale. Déjame curar. Me he quedado a un píxel de vida. Había otro, no me lo creo, tío. Había otro, no me lo creo, tío. Había otro, no me lo creo. Le da una hostia que le será ido la borra volando a Cuba. ¡Hijo de puta! Vas a darte una hostia, cabrón. Ven aquí, ven aquí. Soy Conor McGregor, cabrón. ¿Ya? ¿Todos calmados? Bien, ¿me vais a dejar curarme? Gracias. La niña que se pegue, o sea, no la pueden hacer nada, que la jodan. Ahí está, venga, Tess, dale, 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 dale duro, dale duro. José Canseco. ¡Ah! ¡El hijo de puta de siempre! ¡No, me traigo los huevos! ¡Pero si estoy dando! Quiero clip de eso, quiero clip de eso porque le he dado, le he dado, le he dado. Fijo que le he dado, fijo que le he dado. Fijo que le he dado. Voy a hacer curas, no tengo nada, tío. Esto es un asco de vida, tío. Esto es un jodido asco de vida, tío. En fin, vamos. Oye, ¿y nadie me da las gracias o qué? Hago todo esto para vosotras y no dais ni las gracias. Madre mía, de verdad. Mete una hostia. Tess. ¿Estás bien? Solo un segundo. Por aquí. Esto nos llevará al tejado. ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Hiperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta. Y habrá loot aquí, ¿no? Imagino. Las balitas, ¿no? Me lo he ganado. Una curita, ¿no? Me lo he ganado. Unos tornillitos, ¿no? Me lo he ganado. Un ladrillo, tócate la polla. Nada, tío, cero. Cero loot. Para el bueno de Joel. Que ha muerto 5 veces. Le han arañado, le han mordido. Le ha comido un clicker. Pero nada para el bueno de Joel. Nada, nunca hay nada. Todo para él y para Tess. Vamos los cristales. Oh. Ah, bueno. Bueno, no hay nada.
Nadie me ha pasado un clip. Gracias, chicos. Sois los mejores. Dentro de los otros cristales no va a haber nada. Y voy a traer a los clickers, o sea que les jodan. No le dio. Ah, vamos a ver si le he dado o no. Espera, no veo nada, tío. ¿Qué les estoy dando? Quiero clip de eso. Console player. ¿Venía otro o no? Porque le he dado. Le he dado. Le he dado. Okay. That es una mecánica del juego. Es parte de la experiencia tener un aim mal al principio. Me lo han dicho donadores. Ahí está, ese es nuestro edificio. Que se tiene que mejorar. Wow. Esto es muy un charte, ¿eh? Lo de apuntar a un edificio y tener que ir ahí. Eso mola mucho. A ver, mercancía. ¿Está lista para ir? Hacia allá. Supongo que... por aquí no será porque hemos venido por aquí. A ver. No tengo nada de curas, ¿no? Perfecto. Es verdad, había modo foto, ¿no? A ver. 10, qué guapo es Pedro Pascual. Wow. ¿Avanzar fotograma? ¡Hala! Hostia, esto no había visto ningún otro... modo foto, ¿eh? Graphic design is my passion. Pascual. Pero ni yo tuve la puntería así de mala cuando lo jugué. Que por favor, Rubius, juega más con control. La leyenda no puede quedar mal. Cállense bueno, la boca. Siempre quedas mal. Pero tú me entiendes. Rubius. Rubkeku. ¿Qué es la puta boca, chat? ¿Salir en modo foto? No, no, aquí. Ampliar, cambiar, ocultar, cerrar. ¿Cómo hago la foto ahora? Espérate, ¿cómo quito el HUD? Ocultar menú aquí. Fotón. Diseño gráfico es mi pasión. Vale, a ver, ¿a dónde vamos? Había que subir, ¿no? Ah, mira, plank. Atrás. ¿Era cruzando hacia aquí? ¿O era subiendo para allá? Será por aquí. Lo lógico, ¿no? Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Psst. Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. ¿Se ha caído? Pero vaya... menudas vistas. Venga, por aquí.
Venga ya. Ay. Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. Ibai. ¿Todo Gucci? Wow, qué bonito. Es justo en esta esquina. Venga. En marcha, tú. Juego empezaba a molar mucho también cuando ya salías de la ciudad esta y ibas como a la iglesia. Y era como un pueblo, ¿sabes? Estaba muy guapo. Es como la zona que más se me ha marcado el juego. Esa es la del hospital. Aquí hay algo, vale. Yo creo que el capítulo 2 de la serie durará hasta la iglesia, seguramente. ¡Uy! Allá vamos. Vale. Ya estamos, Tess. Mientras siga ahí, no sé nada. Hola, rubia. ¿Qué le dirías a mi hermano para que juegue The Last of Us? Dice que es de miedo por los zombies XD. ¡Hombre! No, dile que es una aventura para niños. Y le pones a un clicker. Le pones la escena de antes de los clickers. Del museo. Dile que es un juego educativo. Que trata sobre el COVID. Se ve muy bien. Sé que soy pesado, pero mirad esto, o sea, espectacular. Es un juego furro. No. No, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace este? Dios. Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. Ay, no, me acabo de acordar lo que pasaba ahora. No iré a ninguna parte. Ay. ¿Qué? Creo que era ahora. La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿Qué estás hablando? No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. Oh, Dios. Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace 3 semanas. A mí me ha mordido hace una hora y está peor. Esto es real, Joel. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Mirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar... No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No! ¡Vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento, no pretendía esto. Muévete.
estáis ahí? Soltad las armas y salid con las manos en alto. Un momento, Scarface. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Hostia, pero qué bien se ve. Alto. La hemos abandonado. ¡Alto! No te separes de mí, hay que moverse. Jodido. Vámonos, corre. Iremos arriba. Probablemente podamos salir desde ahí. Ahí está. Descansa en paz, Tess. Seguid avanzando. Objetivo neutralizado. Ha acabado con dos de mis hombres. Oh, Dios mío. Recibido. Vosotros, derribad la puerta. Vosotros conmigo. Vale, por aquí. Vale. Tess ya no está mercancía, así que vámonos. Tenemos que llevarte a un lugar seguro. Eres la cura de todo esto. Estarán aquí. El rifle ya. De puta madre. Gracias. Fusil de caza, ¿vale? No sé si había cliques por aquí, ¿eh? Vale, cuidado. Lo tengo. Vale, R1 para cambiar de arma rápidamente. Aquí, bueno, puedo distraeros un poco, pero de todas formas creo que había que luchar, ¿eh? Si no recuerdo mal. Para Bim. ¡Cojón de mono! Ni de coña. Ojos bien abiertos. Agacha la cabeza. Vale. Cuidado. Que no se vayan. Tenemos uno por aquí. Los de aquí ya se han ido. Vale, solo hay uno, ¿eh? Parece ser a ese lado. Negativo. ¡Ábrete! ¡Ábreme esta! ¡Ay, no puedo! No puedo con este juego. No puedo. ¡Aléjate! ¡Corre, Eli! ¡Corre! ¡Corre! Soy malísimo, tío. Soy malísimo. La leyenda del gaming, decían. Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo, vamos a ir por ese salón. Pues también hay 800, no sé cuidado. Cuántos más hay. Para por aquí. Vale. Calma. Si hago ruido ahora, la lío. No sé si es mejor disparar o evitarlos a todos, ¿eh? Calladita, Eli. Calladita, mercancía. Vale, ahora sí, un momento. ¡Informe! ¡Sur despejado! ¡Norte despo! Me ha visto, ¿verdad? Me ha visto. No pasa nada, chicos. ¡Corre, cerda! Estamos joya. Vale, se piran, nosotros también. Corre. ¿Era para ahí o era por aquí? Fuck. Por aquí no había nada. Mierda. Al subway, true. Ostritas. Muy bien, muy bien. Máscara. Ella, bueno, claro, no le hace falta. Agáchate. Hay un soldado por aquí. Mantened la posición y esperad refuerzos. Vale, manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Las has visto? No, está vacío. No he visto nada. Mira la zona. Cerrémoslos y larguémonos antes de que aparezcan los chasqueadores. Buah, wow, esto se ve de puta madre. Mira las esporas, tío. Vale, calma. Si viene por aquí, le agarro. No pasa nada. Lo cojo en sigilo. Vale. 3. 2.
Por aquí, rápido. Está. Vale, estamos joya. Este creo que lo podemos ignorar, ¿eh? Informe, soldado caído. ¡Oh, mierda! ¡Han matado a uno de los nuestros! Vale, estamos bien. ¿Eres tú? ¿Mercancía? ¿Qué coño haces por el agua haciendo ruido, coño? Ven aquí. ¡Ay, no! Esta parte. ¡Ay, que era imbécil! No sabía. Vale, pues agárrala. La pondrá en el hombro o algo, coño. Tiene que encontrarle como una cosa para que ella pudiera ponerse de pie o algo así. Ah, shit. Odiaba esta parte. La odiaba. Por aquí no podía entrar, ¿no? A ver. ¿Se podía bucear? ¿Por dónde coño era? Ah, sí, vale. Si era como una tabla o algo, una mesa o algo, tenía que llevarle para que se pusiera de pie. En cualquier videojuego, lo odio. Todas las partes de agua las odio. Desde el Mario 64, tío. No las soporto. ¿Eli? Vale. Supongo... ¿Qué? Estoy bien. Ahora sí, ¿no? Vale. ¡Uy! Joel, el tipo de tío que dice patos al agua cuando se tira a una piscina. Mira, aún funciona. Joel, el tipo de tío que dice Jerónimo cuando se tira a la piscina. Vale, Antonia, voy a por ti. Un segundo. El que dice caracoles cuando hay un problema. Sí. Sube. ¿De verdad? Eli. Vale. Te tengo. Joel, el tipo de tío que dice recorcholis cuando ve a un chasqueador. Cáspitas. A ver, era por atrás, ¿no? No. ¿Para dónde coño había que llevarla, tío? ¿No era aquí ya está y ella podía subir? ¿Ah? ¿Había una escalera? ¿What? Joel, el tipo de hombre que dice salsa tártara cuando no queda salsa. ¿Qué? ¿Escaleras dónde? Joel, el tipo de hombre que se lava el culo de pie después de hacer caca. ¿Ahí dónde? ¡Ah! Joel, el tipo de hombre que te toca el ombligo y dice ding dong. Ding dong.
escalera, esto es una puta mierda. ¿Qué dices? ¡Aquí! ¡Era aquí todo el rato! ¡Soy gilipollas! Vale, vale. Eli, me estás empezando a hinchar los huevos, ¿eh? Me estás empezando a hinchar los huevos. No, esa no. ¡Ah! De ahí vengo... ¡No! Pero aquí no veo ninguna escalera. ¿Dónde está la pared amarilla alta? Estoy flipando. Estoy flipando. Joel, el tipo de hombre que dice... A mí me están grabando. ¡Ahora, cerda! ¡Ahora! ¡Llevándote paseos! ¡Pura! Vale, ¿y yo el qué? Calladito, es que esta escalera no era, ¿eh? O sea, aquí no era. Joel, el tipo de hombre que dice de locos, tío. Nos vamos de aquí. Oye, mira, lo de Tess, no sé ni qué. Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Let's move our asses. ¡Eh, ya estamos en el pueblo! Allá vamos. ¿Tan rápido? Sí, será más rápido atravesar por aquí. ¿Qué? Nada, es que... ¡Qué bonito, tío! Eso es todo. ¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque. ¡Wow! Era bastante. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no... No se podía... Coño. No se podía... No podían hacer gestos. ¿O eso era... en God of War solo? Lo de que hicieran como... ¿Sabes? Matiz, luminosidad, creo que no. Sí, en Spider-Man también. Creo que aquí no. Pregunta, ¿cuándo sí, vendrás a Chile o Latam en general? La idea de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que creo. El año que viene. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme. Ojalá hubiera otra opción. Amiguito.
Por aquí. Joel. El tipo de hombre que dice frases boomers como hola caracola, alucinas pepinillos, efectivo y wonder, hasta luego Lucas, ¿de qué vas, Bittercast? A la cola pesicola, guay del Paraguay, alucina vecina, toma Jeroma pastillas de goma. No, es un alambre de espino, tenemos que rodearlo. ¿Qué? Un ciervito. ¿Era ahora el ciervo o no? ¿Qué haces, hippie? Ah, o vale. Sea, digo los de verdad. Efectivo, sí, ¿dónde? Perdón, yo... Se me ha ido el santo al cielo. Toma, que toma pastillas de goma. Eso lo he escuchado en mi vida. Sí, por aquí tampoco. No, era por ahí, me suena de que era por ahí, ¿eh? Sí, sí, era subiendo por aquí. Deja que eche un vistazo. Sí. A ver... Ajá, palitrueque. Rubio es el típico, el tipo de tío que dice palitrueque. Receta desbloqueada, mejora cuerpo a cuerpo. I don't give a fuck, bitch. Sí, tiene que haber una tabla, ¿no? Eso no es. Tabla, tabla, tabla. ¿Qué te parece esto? ¿El qué? ¿El qué? A ver, ¿qué viene? ¿El qué? ¿Que te consigas subir como un mono aquí? Pues me sorprende, la verdad. Pero necesito un palo. Toma pesicola. ¿Dónde coño está? Tío, tiene que haber un planque de estos por aquí. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, coño? Pensaba que era un puto árbol. ¡Estoy ciego! Vale. Antonia, pilla esto, por favor. Chachipiruli. Oye. Ahora. No, he quitado los vídeos porque he tenido que subir el audio de todo el PC. Me cago en la puta. De todo el PC. Y si pongo ahora los vídeos, nos revientan los tímpanos, básicamente. Yo era el típico tío que dice The Bolon Pipon. Como dice la chaviza. Está buena la niñita ahí. ¿Qué? ¿Eres tú? Va a la iglesia. Viru. ¿Dónde soléis? ¿Eh? En distintos lugares. No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive, pero nunca había estado aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él. Se te pira la flapa. Eso es un clicker. ¡Ah! ¡Ah! Tengo para craftearme... Me da que voy a tener que pillar esto, ¿eh? ¿O no? No, no, no. A lo mejor no tengo que venir por aquí. A lo mejor no es necesario, ¿no? Joder. Tiene un montón de botellas abajo, pero... Yo creo que... A ver... Tengo el palo. El palitrueque. Le puedo dar con el palitrueque, en verdad. Madre.
No era por aquí, me cago en todo lo que hablé. Aquí había otro, ¿eh? Estoy escuchando, ¿ves? Ahí. Atrás. Pero creo que es solo uno. Vale, voy a hacer así. Barabim, barabam. Voy a pegar un headshot que lo voy a dejar tontísimo. Atentos. Atentos, 3, 2. Que era por aquí, tócate la polla. Vale. Voy a ver si hay loot primero. Ajá. Necesito. ¿Qué escucho? ¿Eli? ¿Elías? ¿Mercancía? Vale, bien. Es por aquí. Por aquí. Voy a abrir esto, pero va a haber loot aquí, ¿eh? ¡Oh! Vale, nice. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes. ¿Ya como si supiera silbar? No me río porque a mí también me pasa, ¿eh? Yo no sé silbar como los canis, en plan que hacen... ¿Sabes? No sé cómo hacen eso y siempre quería hacerlo. Yo era el tipo de hombre que dice ok, McKay. Ok, McKay. Ya está bien, chat. No es gracioso ya. Mierda, está trancada por el otro lado. Ven, impúlsame. Ah, que te impulse, voy. A ver. Ah, es verdad, siempre que salen estas mierdas. No es muy buena idea. Se podía usar a la mercancía. ¿Cómo vamos a abrirla si no? A ver, pues chiqui. Venga, ponte. Muy bien. Trae ese pie. Limítate a abrirla, nada más. Ruby es el tipo de tío que se ríe con chistes de mierda. Jeff, el tipo de tío que se suscribe a Ruby durante 6 meses. Cuidado. Un saludo. Gracias por la sub. Vale. A ver. Muy bien. ¡Tachán! Dígamelo. Buen trabajo. Gracias. Nice. No, pero ya tengo uno a tope, ¿eh? No, espérate, este es mejor. No, es igual. Bueno, digamos que tu colega te da un coche. ¿Y entonces qué? En fin, iremos a buscar a Tommy. Marlene dijo que era tu hermano. Y lo que es más importante, era un luciérnaga. Ahora se liaba, creo, ¿eh? Tenemos que ir como corriendo algo a la iglesia, creo. Vale. Vive lejos. Todos residentes del condado de Amherst. Vale. Toque de queda. Rubio es el tipo de tío que no sabe apuntar con mando. Eso no es gracioso, eso es verdad. ¿Molotov? ¡Oh! Es un poco triste. Oye, no puedo pillar unas balas. Toda esta música está aquí tirada. No hay nadie que la escuche. ¿Eso no son balas, chat? No sé, no me parece bien. ¿Ja? Godam. Vale, espérate, leer. Se ha visto a los malditos infectados demasiado cerca del refugio de la iglesia. Parece que me tocará hacer otra ronda de limpieza a los puntos débiles del perímetro. Vale. Más atrás hay un vivero donde hay flores y hay mejoras. Decíselo al Rubius Mods. ¿Atrás del todo?
¿Aquí? O sea, ¿puedo ir corriendo, no? Aquí creo que todavía no había zombies. Después creo que sí. Después creo que sí. ¿Hay un vivero? Maybe... ¿Aquí? ¿O aquí he entrado? Esto es un bar de mala muerte, tú. ¿Aquí a lo mejor? ¡Ey! ¡Ey! Yo no veo ningún vivero aquí, gente. Ah, esto tiene pinta, ¿eh? Esto tiene pinta. Yas, Queen. Grítalo, reina. Shakira, una reina. Yas. ¿Hay algo más? Sí. Hostia, gracias. Viene de puta madre esto, ¿eh? ¿Gnomos? Ya, son gnomos. Oh, yo tenía un libro de ilustraciones de ellos. Siempre me han parecido muy monos. No como las hadas. Las hadas me ponen nerviosa. Está bien. Vale, vámonos ya a la iglesia. Le puedes mandar un saludo a Chris y Fabianos Fabrocara con lengua de dinero. Chris y Fabiano, un abrazo. Guapos. Se vienen cositas. Evacuación obligatoria. Voy a llegar a la iglesia y creo que me quiero meter un rato a Minecraft Extremo, ¿eh? ¿Qué crees? Yo era el típico tío que dice: hola, soy Doraemon y aquí tengo mi bolsillo mágico. Antes de que apareciera la infección. Ojalá. La mayoría no. Es verdad, tenía que meterme por un edificio, creo, y rodear. Todas tus cosas así. Eso no es lo duro. Sí, se trata de artesanía de Bill. No pienso marcharme sin esa caja fuerte. Ayuda a Brad a cargarla en la camioneta y por si la necesitas, la combinación es 5-17-21. Recordad eso. 5-17-21. ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Qué demonios era eso? Eso... sería una de las trampas. El grande de Bill. ¿Bill acababa siendo malo? Bueno, no me lo digáis. No me acuerdo, no quiero saberlo. Creo que sí. Lo vea. ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno, nos ayudaba a colar cosas en la ciudad, ¿sabe? Cómo escaleras. Encontrar cosas. A ver si no acabamos volando por los aires en su busca. Tú ve con cuidado, todo irá bien. ¿Otra vez una puerta con loot? Oye, corre como más lentito ahora, está como más gordito, Joel. Algo le ha pasado. Las chocolatinas le han pasado factura. ¡Fuck! Vale, creo que puedo hacerme... Espera, calma, Joel. Joel, el tipo de hombre que golpea puertas. A ver. Muy bien. ¡10! Vale, espérate, creo que puedo. ¡Au! Me faltan 5, tío. Me faltan 5 para el desvío de las armas. Con esto ya voy a ser la absoluta leyenda del gaming hispanohablante. De nuevo. Vale. 5 más. 5 más. Me habéis dicho que hay una caja o algo. ¡Eli! Ven aquí. Pasa por debajo. No, pasa por encima. Y todo irá bien. Vale. Venga, hazlo. No, ve ahora, por favor. Eli. ¿La puedo matar? Voy a probarlo. Esto va a ser por la ciencia, ¿vale? Un segundo. Eli. No, por aquí. ¡Eli! ¿Estás bien, mercancía? No se queja, ¿eh?
Interesante. Vale, ¿de qué caja hablabais, chat? ¿Hay una caja de qué? ¿En estas hay loot? No, esto no es el Resident Evil, gente. Está en otra casa del lugar. Ah. No, pero animal de granja, no la cojas. Sube. Esto si me deja quitarlo es porque hay otro camino, ¿eh? Just saying, bro. Vale, espera un momento. Señora, no me... Ah, no, hay escaleras ahí. Vale. ¿El arco? ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás, el arco atrás. ¡Coño, estoy ciego, joder! ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué cojones me pasa? Fíjate. Déjame usarlo. Que yo disparo muy bien. ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Eso. Los dos podríamos ir armados, cubrirnos mutuamente. Tú ya dispararás el 2, no te preocupes. Vale, tutorial desbloqueado. A ver. Habrá que mantenerlo, ¿no? Uy. Mi streamer es tío. Oye, por Dios, estoy manquísimo hoy. No sé qué me pasa hoy, chicos. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento mucho. Hoy no es mi día. Si me meto a Minecraft extremo, voy a perder una vida seguramente, porque hoy estoy... Vale, Antonia Federica, espérate. Hay que... ¿Ves? Hay que coger esto. Unos segundos, por favor. Aquí. Aquí. Nista. Estoy muy empanado hoy, sí. No sé qué me pasa. He dormido bien y todo. Me he alimentado bien también, o sea... Son días, son ciclos sanos. Ay. Nista. No creo que suba esto a YouTube, ¿eh? Os lo digo. No creo que sean vídeos para YouTube. Estoy más tiempo discutiendo con el chat que... A ver. ¿De un headshot los mato? No, mierda. Lo del giroscopio a lo mejor aquí me vendría de puta madre, ¿eh? Es que mira cómo se menea la puta mira. Escucha, Bill no es precisamente una persona muy estable, así que cuando llegue, dejarás que hable yo. ¿Entendido? Entendido. Que te quede claro, no le gustan mucho a los desconocidos. Vale. Bill es un buen tipo, es solo que va a necesitar un poco de tiempo para conocerte, eso es. Cuidado, Joel, hombre, que ya está mayor. ¡Ah! Casi me lo como. Casi me lo como. Es gigachad, ¿eh? La mercancía. ¿Lo has oído? Sí. ¡Ay, mierda! ¿Vas a entrar? Sí. Quiero ver qué encontramos. ¿Por qué no? Vas a encontrar mi cadáver cuando muera de un infarto. No te preocupes. Ya está. ¿Es un clicker? ¿O era Billy ya el que estaba aquí? Nah, no era Billy. Me acuerdo que había como que correr o algo así. Y escapar. Ah. Cuidado, mercancía. Puede estar aquí, ¿eh? Lo escucho. Dios, esa cosa me ha dado un susto de muerte.
Ah, pensaba que ibas a decir bueno, que soy muy bueno apuntando. Ya que estamos, vamos a registrarlo. Eso sí, bastante fácil, la verdad. Le estoy pidiendo el truco, chat. Poco a poco le estoy pidiendo el truco. Me he metido solo para este... ¡Ah! ¿Cinco? No way. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Lo tenemos. Facilito. Facilito. Vale, ¿eso es todo? Quita cojón. A ver... Rachel. Los soldados van de puerta en puerta obligando a la gente a subir a los autobuses. Oigo los gritos un par de edificios más abajo, se agota el tiempo. He intentado llamar, esperar, no sé qué hacer, pero no puedo esperar más. He metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas. Te esperaré en la zona de cuarentena, ven a buscarme. Ezra. Vale. ¿Había curación en la cocina? ¿Crees que se encontraron? Ah, coño. No, pero ya lo tengo... ¿Por qué no me deja, cogerlo, chat? Ah, no, que esto es... Ah, vale, es porque la comida... Vale, lo tengo ya la vida al completo. Al completo. Vale, vamos ya. Larguémonos de aquí cagando leches. Tío, por atrás se parece un montón a Pedro Pascal, ¿eh? Juegazo. A ver... Ahora voy a hacer una cosa. Puta madre. De puta madre. Esas cosas son lo más. Ese es un modo de hacerlo. Atrás. ¿No lo puedo saltar esto? No. Espérate, puedo directamente hacer así. Vale, nice. Vamos. Ahora es cuando venía. ¿No? Ay, Dios. Es que sé que va a pasar en cualquier momento, pero no estoy preparado, tío. No te alejes. Vale. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oh, esto! ¡Era ahora! Te tengo. Coño, pero yo pensaba que esto era la iglesia. ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Bitch. Ahí, esa nevera parece que es el contrapeso. Vale. Vale, ¿qué hago? Solo puedo esperar. Corta la cuerda y eso me hará bajar. Ya voy. Vale, vale, vale. Es que pensaba que era más adelante esto, ¿eh? Mierda, ya llegan. ¡Tú encárgate de la cuerda! Verás, encima al revés. Shooter con mando al revés. Tócate la polla. ¡Quita, coño! ¡La leyenda del gaming! ¡Eli! ¡Recarga! ¿Qué tal pinta? ¡Pow! ¡Otro! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡No puedo! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Hay algo que en mi cerebro que no funciona, tío! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! ¡Vamos! Ha despertado, prisa, ha despertado. ¿Y por qué no disparo yo y ya está? ¡Coño! Vale, bueno, ok. ¿Estás bien? Sí. Venga, tú puedes. Vale. No realista. Joder. Vienen más, vienen más, vienen más. ¡Vamos! ¡Oh, fuck! ¡No se corta! ¡Ahí está muerta! ¡Date prisa! ¡Mierda, Eli! ¡Se están acercando! ¡No, Eli, Eli, Eli! ¡Mercancía! ¡Oh! ¡Clicker, clicker, clicker! ¡Eli, se están acercando! ¡Le he dado! ¡Déjala en paz, hijo de puta! ¡Let's go! Vale, vale, vale. Vale.
Bill. Levántate de una vez. ¿Qué? Corre, 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 corre. ¡Por mierda! ¡Atrás! ¿Por dónde? Vale, vamos a atajar. Venga, aquí. Cuidado, hay una bomba aquí. ¿Dónde está la puta llave? Chicos, por detrás. Cuidado. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué apunto mejor al revés? Tío, no tenía un puto sentido esto. Estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos. No es seguro. Vale, curas. ¡Bill, vienen por la puerta! Joder, acaba con ellos, no hay otro camino. ¡Eli, de atrás! ¡Cúbreme! ¡No te pongas a craftear, mono de feria! Vale, fácil. Vale. Ya casi estamos, seguidme. ¿Qué haces? No, me quedo con mi cosa. No voy a gastar balas, no hace falta, creo. Creo que no hace falta, vámonos. ¡Entran! ¡Por aquí hasta la camioneta! ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. El brazo, ¿no? Eli. ¿Qué? ¿Joel? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! Vuélvete y ponte de rodillas. Cálmate un momento. ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Tú, tranquilo. ¿Mordeduras? No. ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo rasguño. ¡Para! ¡Hijo de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. ¡Hacéis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. Oh. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no... ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? Yo es que realista este tío, ¿no? Sí, el claro, Bill. Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida. Sé mejor Bill que Joel. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdilla. Que te den, me has esposado. Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas, hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. Pensaba que le veía el brazo. La ciudad está llena de trampas, así que... Me sonaba. No perdáis mi culo. A lo mejor es más tarde eso. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Está petada la casa de loot. Si hay algo útil. Muy bien. Vale, chicos, pues yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Ya hemos llegado a donde está Bill. El siguiente paso será salir de aquí. Y la verdad es que está guay. Está guay volver a revivir esto. Lo podemos seguir mañana o pasado, ¿vale? Pero ahora me apetece meter un rato al extremo. Está bien. Está gustando mucho. Me ha quitado, o sea, no me ha quitado el hype por la serie, pero como que me lo ha calmado, ¿sabes?